estaba a punto de pintar una blanca. Si no les van a llamar a capítulo aquí. Aurrera. Vale. Vamos a continuar con el acto. Móviles silenciados, que no apagados, dedos preparados, trolls preparados, trolls preparados. El troll está preparado, me hace un gesto feo, me ha hecho el troll, me está troleando, eso me gusta más. Vamos a empezar ahora ya, seguimos con la primera mesa, por el colectivo Aprendices, Charo Brevat. Tenemos en la mesa a Elena Rosales, de Gipuzkoa Solidaria, en Fundación Kutxa, Txalo Berobat. Beba de Aucago, Julen Iturbe Hermaetxe, arroba Julen Iturbe, conferenciante en 2013 y premiado por Getxo Blog. Tenemos también a Elena Fernández, arroba Lorena Taur, que la estamos viendo todos los días en el metro. Sentada igual también. Sí, porque lo coge. Usa el transporte público. Es que esta chica lo tiene todo. Buah. Lo tienen todo. Son top. Y luego tenemos a nuestro, bueno, el realizador que está permitiendo que todo esto se vea en streaming. Recordamos que nos podéis seguir por streaming y que todos los que queráis tuitear, el hashtag es arroba de 8 blogs en el perfil, hashtag de 8 blog, para que se vea todo bien puestito y luego salga allí todos nuestros comentarios y seamos trending topic. Vamos a dar más de 180 tweets, sigamos así. Yo no me... solo, pues venga, ponte las pilas. Sí, ya estamos. Vosotros tenéis la palabra, aprendices. Bueno, pues vamos allá. Sabéis que hay aquí, bueno, una buena representación de aprendices y habíamos pensado en principio hacer algo informal, no hacer una presentación, sino sencillamente, pues a lo mejor también, incluso si queréis preguntar alguna cosilla de qué va esto, pues encantados, ¿no? Entonces, una breve presentación y pues eso, hacemos una conversación de lo que nos salga, ¿vale? ¿De acuerdo? Aprendices es un proyecto que nace en 2006, ¿no? Entonces, Lorena, que está ahí, sabe del comienzo porque estuvo allí en un bareto en Alameda Urquijo, creo que fue, ¿no? Después de una sesión en la radio, creo, ¿no? Junio de 2006, ¿no? Y sencillamente yo creo que una manera de decir, había gente que queríamos aprender algunas cosas y a lo mejor no encontrábamos el medio para aprenderlas y decidimos pues crear un colectivo que era Aprendices. Entiendo que lo que hay ahora no tengo muy claro que en aquel momento fuera lo que queríamos hacer, ¿no? Pero bueno, pues ahora aquí está, ¿no? Entonces nace con un soporte inicial que es una wiki, que yo creo que sí es verdad que es una tecnología que nos ha marcado en el sentido de que entendíamos que era un sitio donde un montón de gente podía cacharrear, podía modificar cosas, podía preguntar lo que le interesaba y era así, algo así como decir, pues si un blog a lo mejor es algo que una persona, un colectivo tiene y se siente propietario o propietaria de él, en este caso cuando pensábamos una wiki era algo así distribuido, algo que un montón de gente podía compartir y cuya autoría pues era colectiva. Con el tiempo fue ganando relevancia, sencillamente teníamos un sitio donde la gente se iba apuntando y en ese apuntarse se empezó a apuntar gente que no sé dónde venía, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí se empezó a apuntar gente, parecía que si no estabas en Aprendices ya no eras nadie, ¿no? Y entonces ahí era como, sí, ibas a preguntar cosas, llegaba un momento que, no sé, tenías Google, la Wikipedia y luego Aprendices para preguntar, ¿no? Y bueno, pues ahí apareció una lista que cuando la repasas hoy en día, ¿no? Cuando miras aquí un poco quién está en esa lista, pues nos podemos hacer algunas risas, ¿no? Esto es también como entrar un poco en el pasado, ¿no? Porque la gente iba apuntándose ahí, iba diciendo quién era, de dónde venía, qué es lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí hay algunas definiciones un tanto curiosas de la gente que está aquí, pues eso, hay unas cuantas personas están apuntadas en esa lista, ¿no? Por quizá explicar qué es lo que entiendo que puede ser Aprendices, ¿no? Aprendices al final
se basa, por una parte, tenemos una lista de correo en Google en este momento, entonces cuando alguien quiere comentar alguna cosa, pues la mete por ahí. Sabiendo que uno de los otros ejes que tenemos, además de esa lista de correo, son los talleres, ¿eh? En la historia de aprendices, pues en estos ya más de 10 años hemos hecho 20 y tantos talleres, 25 talleres, ¿no? Siempre con una idea, ¿no? Que aquí quien la propone se la come, ¿no? Entonces, si alguien quiere un tema que le interesa y tal, ¿no? Lo puede meter por la lista de correo de aprendices y a partir de ahí lo lógico es que si la gente más o menos está interesada, pues que la persona que lo ha propuesto, pues bueno, dé un poco paso adelante para que se pueda hacer un taller, ¿no? Y los talleres han ido desvariando, es decir, que empezamos con unas cosas así como muy tecnológicas, luego un momento en el que alguien le dio, pues yo que sé, que nos hacía falta hablar de asertividad, de productividad personal, de yo que sé, o sea, había ahí cosas, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Y temas de género también, que han acabado apareciendo por ahí, ¿no? Entonces, pues son esos 25 talleres, siempre son talleres autogestionados. Buscamos un sitio, muchas veces con soporte, por ejemplo, de la Universidad de Deusto, hemos hecho unos cuantos, pero nos hemos buscado la vida, es decir, que hemos hecho desde, yo que sé, en un centro cívico en San Francisco, me acuerdo una vez con Chipi, en un local que tenía Jaio en San Ignacio, hicimos uno, recuerdo, en un choco, en el choco de Uguch, ¿no? Hicimos uno en el choco de Uguch. Bueno, hemos buscado pues sitios donde poder hacerle esos talleres, ¿no? Y siempre la idea del taller era, bueno, pues que había un tema que nos unía y sencillamente se planteaba, abríamos, y era ese tercer elemento, decía, un elemento pueden ser la lista de correo en Google, un segundo elemento pueden ser los talleres, y luego un tercer elemento siempre de soporte a la wiki. Entonces la wiki lo que nos servía era cada taller, al final tiene una página que se abría en aprendices, en la wiki, y digamos que en esa página se gestionaba el taller. Pues ahí la gente se apunta, a quien vaya a venir da su nombre por ahí, buscamos un sitio para llevarlo a cabo, y sin más, se generan ciertos contenidos, se va documentando y al final pues cada taller está documentado en la wiki, de tal manera que pues frente, digamos, a que alguien organice un taller, pues aquí digamos que la gente que está interesada habilita un sitio, lo intenta gestionar de alguna manera y queda un cierto rastro y una trazabilidad de lo que se ha hecho ahí dentro, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Sí que a lo mejor un poco en la breve historia, pues hubo un momento cumbre, a lo mejor que fue cuando Chipi, cuando Pablo Garaizar, pues en un TEDx en Bilbao, pues bueno, pues ahí alguien pensó que puede ser una experiencia interesante, y entonces pues en un TEDx Pablo, pues bueno, tiene una pequeña charla sobre lo que era aprendices, ¿no? Intentando explicar en inglés lo que era un liante, ¿no? Porque un concepto que manejábamos en aprendices era una cosa de liantes, ¿no? Entonces tenía que explicar que creo que era un liante o una lianta. Y de ese punto de vista, pues bueno, quizá pues fue un momento de cierto subidón, ¿no? De lo que teníamos entre manos, ¿no? Siempre hemos manejado también esto del merchandising, ¿no? Hacer camisetas y tal, ¿no? Entonces, había unas todo el diseño es de Lorena, aquí los logos y esto, bueno, es Lorena la que se los ha currado. Y tuvimos dos momentos, uno que fue en el inicial, cuando hicimos las camisetas del principio, y luego era el 10º aniversario, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí, es decir, que preferiría eso, que ahora pues habláramos un poco entre nosotras, ¿no? De qué va este tío. No sé si a lo mejor también Lorena, como miembro fundadora, ¿quiere decir alguna cosita en particular? No, bueno, yo simplemente recalcar lo que dice Julen, ¿no? Pues en Silicon Valley las cosas suelen surgir en garajes, pues aquí tomando una caña. Bueno, creo que Julen no estaba con el alcohol, pero bueno, sí que nos vinimos. La verdad es que no éramos conscientes en ese momento en el que de repente Chechu Barandiarán, ¿no? Que los tres habíamos ido a la radio, nos plantea una duda sobre su blog, en aquella época de apogeo de los blogs. Y de repente se nos ocurrió, ¿no?, esa idea de, oye, tú tienes la duda, otra persona puede tener la solución, y eso es lo bonito de aprendices, ¿no? Que a veces tú tienes el rol de persona que tiene duda, y lo chulo es lo que decía Julen, de quien tiene la duda y quien lo propone se lo come, o sea, que tiene que organizar el taller en torno a esa duda y coordinar todo, buscar el sitio, convocar a la gente, moverlo en la lista de correo.
pero luego también hay otras personas que de repente no, pues tienen ese conocimiento. Pero es lo bonito que en esas desconferencias, que a veces das el paso para adelante y a veces das el paso para atrás, con lo cual yo creo que se han generado cosas interesantes. Chulo da eso, la diversidad de las tipologías de los talleres. Yo propuse el de asertividad y debo decir que no aprendí nada, porque sigo no, o sea, todavía no sé decir que no, con lo cual todo estupendo, pero sí que hay elementos de aprendizaje muy interesantes en aprendices. Y luego hay otro concepto también que nació porque, pues eso, también ha estado muy vinculado a lo gastronómico, hubo un chuletas and blogs o alguna cosa de esta, siempre somos muy de mezclar el beborcio y el comer. Pero luego también hicimos un viaje de estos bonitos a Extremadura y surgió un concepto que es el de sinergia macramental, que ahí Jaio también tiene mucho que decir en esto, y bueno, que luego seguro que explicaremos. Igual animamos a Jaio a que nos cuente aquel viaje al Efingdes, a un congreso que había sobre blogs, y cómo surgió todo eso, que también daba mucho, ¿no? Tiene mucha esencia de lo que supone aprendices. Yo también como podéis ver, pues también Ibarreche también quiso ser aprendiz en su momento, ¿no? Entonces, pues el hombre no sabía, entonces, bueno, pues se tuvo que poner una camiseta de aprendices y tal, ¿no? Porque eso, si no eras aprendiz, no eras nadie, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista esto ha ido evolucionando, ¿no? Ahora mismo el colectivo, en realidad, cuando vamos, por ejemplo, a la lista de aprendices, aprendizas, ¿no? O sea, ya hay como unas ciento, y en la lista de correo hay algo más, hay unas 160 y tantas personas, ¿no? Entonces, estábamos planteando dos más. Si queréis preguntar cualquier cosa sobre lo que es o deja de ser aprendices, pues estamos aquí. Incluso hay gente aquí que también está dentro de la lista de correo y que es aprendiz. Entonces, si alguien quiere comentar alguna cosilla, y si no, hemos preparado aquí un pequeño guioncito para ir preguntándonos algunas cosas y tener, digamos, bueno, pues algunas cosas. Dale. Vale. A lo mejor Elena o Benan, que yo no tengo nada que ver con la tecnología. No. Bueno, no solo es enamorados de la tecnología. Yo creo que es más personas a las que nos inquieta seguir aprendiendo, ¿no? Y entonces yo llego a aprendices no desde el mundo de la tecnología, sino desde el mundo de la radio y de lo social y de la ciencia. Pues eso, pues porque podemos cambiar, como dice Lore, de paradigma. Pues lo mismo nos interesa una cosa de nuevas tecnologías o nos interesan cosas que tienen que ver. Y precisamente aprendices tiene ese matiz, ¿no? El poder ofrecernos, digamos, un abanico no cerrado, ¿no? Incluso el perfil de la gente que estamos, ¿no? Hay gente tecnológicamente muy brillante, hay gente que provenimos de ir alfabetizándonos en el mundo de la tecnología porque ha sido un proceso dado. Y llegar a conocer aprendices también nos ayuda a generar un efecto multiplicador, ¿no? Yo creo que aprendices es también una forma de acercarte al contenido sin sensación de patrimonio, ¿no? El conocimiento compartido en el sentido de, bueno, pues yo no sé una cosa, alguien me la enseña y a partir de este momento me convierto en alguien que tiene que repartir esto. O sea, no me lo puedo quedar como patrimonio mío, yo sé hacer esto y yo no enseño porque esto me da cierto nivel de poder, sino una de que la filosofía que en esas cafés, comidas, fiestas que se pueden organizar se trasluces. A ti se te enseña, tú aprendes o tú enseñas en un momento determinado cambiando de rol, pero a partir de ese momento entras en la, digamos, en la distribución, ¿no? Y deciros que, bueno, pues que yo soy la parte guipuzcoana de la ecuación, porque aquí Vizcaya pesa, pero Guipúzcoa existe, ¿no? Como Teruel nos van a sacar el cartel de IKEA, y en esa parte guipuzcoana dices, estamos muy cerca, Euskadi es muy pequeño, o sea, en una hora estás donde haga falta, y aprendices es una buena, digamos, es la excusa perfecta para decir, en una hora estoy en un sitio donde me enseñan cosas que yo nunca tengo prisa si estoy aprendiendo, ¿no? Y entonces, pues precisamente es lo que aprendices me aporta a mí. Yo soy una miembro más voyeur, porque más que tener blog, lo que hago es salsear y mirar los blogs, pero que no se me note, porque da mucha vergüenza escribir. Quiero decir, que la gente que no provenimos de ser tecnológicos nativos,
también nos acercamos a este tipo de cosas a través, por ejemplo, de aprendices, ¿no? Y bueno, por eso me han traído aquí, porque soy un bicho raro en el sentido de que las tecnologías... Pero deciros que este efecto aprendices y palabras como cosas que se aprenden como el fallondizaje son cosas que, por ejemplo, se trasladan a mi trabajo, por ejemplo, en el ámbito de lo social, proponiendo a entidades de lo social hacer reuniones con secreto profesional para hablar de dónde hacemos y dónde metemos la pata, que no quede publicado en ningún sitio y nadie lo pueda contar fuera de esa sala, pero que tengamos toda la posibilidad de transmitir ese conocimiento. Y eso es, pues, de aprendices, ¿no? De que tenemos que compartir lo que sabemos. Y ese ámbito no formal de ser de una organización que no se apunta a ningún lado, es lo más bonito de la pareja de hecho, ¿no? Somos parejas de hecho, que somos, pero no tenemos ningún compromiso, no tenemos una cuota, no nos dan un título, no es para tener un papel, es porque nos gusta aprender y seguir aprendiendo y en ese proceso no dejar de hacerlo. Y eso es lo que yo he encontrado en aprendices y es lo que de alguna manera traslado. Una cosa que quizá también merece la pena comentar es, claro, en estos 12 años de existencia hemos pasado por mucha... Entonces, hubo un momento en el que Jayo se empeñó en que tuviéramos una asociación. ¿Os acordáis? ¿Cómo le gusta? No, pero fue un momento que también fue, o sea, para discutir de qué éramos, ¿no? Es decir, que era una disculpa para decir, o sea, lo solidificamos un poco, es decir, conseguimos tener un CIF porque entonces a lo mejor podemos conseguir dinero público para a lo mejor hacer cosas y demás, ¿no? Claro, dinero público en aprendices, o sea, cero, 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 o sea, nunca vio nada, o sea, que decir que, pero nada de nada, de nada, ¿no? Y eso siempre ha sido buscarse la vida, pues, donde, bueno, es verdad que en la medida que la gente que estábamos ahí, pues proveníamos de entorno académico, lo que fuera, podíamos tener capacidad, pues, para hacer cosas, ¿no? A la pregunta que estabas haciendo, yo creo que Elena te decía muy bien, que yo creo que la tecnología en realidad ha sido la disculpa, ¿no? O sea, inicialmente, además, una disculpa para decir, bueno, pues vas encontrando gente que parece que tiene sensibilidad, no tanto por tecnología, que puede ser, sino por aprender, y ahí digamos que buscas un nexo común y empiezan a pasar las cosas, ¿vale? Personas que quieren aprender y que les gusta la tecnología se pueden apoyar en tecnología para aprender y no hace falta la presencia física. En cambio, se ve que vais a la presencia física y os juntáis. Y digo esto porque estamos en un entorno donde hay gente, estamos mucha gente de entorno educativo. Entonces, ¿cuál es el valor de la presencialidad en los procesos de aprendizaje? Vosotras que tenéis experiencia en, podríamos estar por internet en un foro y con un blog y no sé qué, y ahí relacionándonos y con nuestras redes sociales, o podemos quedar a comer, podemos montar algo, podemos vernos, podemos hablar. Porque esa sí es una discusión que está en el mundo educativo. Sois personas que quieren aprender y optan por las dos vías. Vuestra experiencia es, la presencialidad da valor al proceso de aprendizaje, por lo tanto, habrá que empezar a repensar esto de que todo va a ser e-learning y hay que empezar a tener un contacto más humano, ¿o no? Por ahí quería formular mi pregunta. Sí. O sea, yo creo que al final... O sea, nos hace falta tocarnos, no sé qué, venan, qué tal andas, yo creo que el contacto físico al final, bueno, nos hace falta, yo creo que al final es relativamente sencillo quizá pensar que no es una cosa u la otra, que no son excluyentes, ¿no? Es decir, que al final nos hacen falta, eso es blended, ¿no? Es decir, que al final nos hacen falta las dos cosas, ¿no? Yo creo que es verdad que aquí, o sea, ha habido como dos planos, ¿no? Es decir, uno que era más de contenido, que había ciertos elementos que sobre los cuales queríamos aprender y muchas veces tenían que ver con tecnología, es cierto, pero luego yo creo que aquí la gracia era, joder, pues el quedar, no sé qué y tal, ajajía, jaja, y cuando aparecía Heisky con lo de los chuletones, porque es verdad que, o sea, lo de chuletones que es cierto, o sea, es que hacíamos, o sea, en el choco de, no está aquí ahora con nosotros Heisky, ¿no? Pero está en su choco, está en Argentina, pues, en su choco, pues eso, quedábamos ahí para comer chuletón, ¿no? Y pues dices, no sé. Bueno, las dos cosas, ¿no? Bueno, en realidad, ser aprendiz es una actitud. ¡Wow! Ya ha dicho el titular. Hashtag aprendices. Y si no existiera, habría que crearlo. Julen es tecnólogo, es psicólogo. ¿Tú eres? Yo, trabajadora social. Trabajadora social. ¿Josi? Yo, maestro.
maestro. A mí no me preguntas, que soy ingeniera. Te roto el esquema. Lorena es ingeniera. Chipi, entre otras cosas, es ingeniero. Pero tiene no sé cuántas carreras, no sé cuántos másters. Jaio es espía, es editora, es persona, es amama. Doctora. Tenemos unos cuantos doctores. Josu es artista. Iñaki Murúa. Sí. Bien, y tenemos a Elena, que dice que viene de Donosti, de Gipuzkoa, pero tenemos... No, yo vengo, no es que digo que vengo. Tenemos a Aitor, que viene de Siberia Gasteiz, tenemos a la Orante Aberrante, que viene de El Otro Mundo. Ricardo. ¿Qué, Miquel? ¿Qué Miquel? Miquel. Ah, Miquel Aguirre Avidia también es aprendiz, claro que sí. Y es físico, es tangible. Es tangible. Al final lo que hacemos es nos juntamos, compartimos, aprendemos. Mi hijo Miquel también es aprendiz. Y queremos que durante mucho tiempo siga siendo aprendiz y que comparta lo que aprende y que por eso yo lo llamo que es una actitud. Tiene que ver con que cuando tú preguntas algo al grupo, sea a través del canal que sea, siempre hay alguien que voluntariamente, aunque no lo sepa, ofrece alguna posible solución o alguien que conoce. Y todo eso se hace de manera altruista porque sí, porque me da la gana y porque quiero. Nadie tiene obligación de hacer nada, no hay una cuota, no hay una afiliación, lo único que haces es estar. Y ni tan siquiera, como dice Elena, tienes que tener una voz cantante ni una voz predominante. Es difícil también con algunos elementos tener una voz que tenga presencia, ¿no? Por su propia capacidad que tienen de tener su presencia, ¿no? Pero una politóloga en el grupo también. Sí, Menchu también está en Vitoria y bueno, al final lo que somos un grupo de personas y esto tiene que ver mucho con una actitud ante la vida y lo que hacemos en Aprendices lo hacemos también en otros ámbitos. Lorena lo hace en la radio cuando cuenta y cuando acerca la tecnología a la gente, lo hace con sus alumnos cuando da clase, lo hace con 12 miradas cuando habla de la mirada femenina, igual que Noé. Noé, por cierto. Es aprendiza, ¿no? Sí. ¿Y tú qué eres? Aparte de aprendiza, boquitas pintadas, escribe un blog. Es de Luchana. Y Julen es de Gallarta, ¿no? Eso es. Bueno. Iba a decir, si por ejemplo, si os aburrís y queréis repasar la lista de gente que está aquí, esto es de lo más variopinto. Sí que es verdad que a lo mejor puede haber gente del mundo educativo relacionado con las tecnologías. Es decir, aquí habéis encontrado algunos nombres de los clásicos, de AulaBlog, de esos mundos, o sea, de las tecnologías relacionadas con educación, ¿no? Pero luego aquí vais a encontrar, o sea, gente de Venezuela, un par de venezolanos. ¿Cómo han llegado? Pues no me digáis. Hay gente de Cataluña, en su momento... Madrid, Madrid, decía, hay gente que yo creo que se sigue apuntando aquí que no sabes muy bien cómo ha llegado. Mucha gente te dice, no, es que oí del colectivo a través de no sé quién y tal, me interesó, y bueno, pues ya está, he llegado hasta este sitio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que quizá diversidad, pues una buena palabra también para definir lo que hoy en día es aprendices, ¿eh? Igualdad. Y peer-to-peer, explica lo que es el peer-to-peer, Sí. No, bueno, pues es pero yo creo que lo que ya se ha dicho, o sea, lo que caracteriza a aprendices es la generosidad. O sea, pues la generosidad de Benan cada vez que te responde, ¿no? Y está elaborando un correo de 5 párrafos sin luego vaya a obtener ninguno, o sea, digamos una recompensa más que la recompensa de eso, de estar compartiendo ese conocimiento, y que lo decía también muy, muy, muy bonito Elena, o sea, que decías que no sabes qué haces aquí, perdona, has contado aprendices de una manera deliciosa y preciosa, ¿no? O sea, que yo creo que a nadie se nos hubiera ocurrido contarlo de esa manera. Y de nuevo, la clave de aprendices es, yo creo que la clave en sí del aprendizaje, que no está, o sea, puede haber personas muy interesadas
interesadas en enseñar, pero si no hay personas interesadas en aprender, el aprendizaje no llega a ninguna parte. Y esa es la clave de Aprendices, que es un colectivo de personas que estamos muy interesadas en constantemente seguir aprendiendo. Sí, a lo mejor si acaso podríamos explicar... Pregunta. Solamente una pregunta. A lo mejor quizá explicar la sinergia macramental. Eso puede ser interesante. La junta de la trócola. Eso puede ser. Y la junta... Sí, habría dos conceptos que son eso, la sinergia macramental y la junta de la trócola, que siempre han sido dos conceptos muy muy importantes en Aprendices, ¿no? Entonces, el micro para Jayo. Para Jayo, por favor, ¿nos explica la sinergia macramental? Tenemos un micro de mano por ahí. Ya viene. Un chico tan guapo aquí. Ya sabes que el que la propone. Y sabía, pues, tenía que dar Lore una charla ahí en Cáceres. Y vamos, además fue cuando sacó en mitad, en una parada que hicimos, abre el capó Julen y tenía el capó lleno de camisetas y ahí nos cambiamos, nos vestimos todos. Hay que decir, y esto no se ha dicho, pero yo creo que yo lo digo y encantada de ello, somos una secta. Cumplimos todo. Es muy fácil entrar, muy difícil salir, te aparta de la familia, no está muy claro quién manda, no se sabe muy bien qué pasa con el dinero, no tiene sede fija, es difícil encontrarlos, pero lo están en todas partes. No creáis que tiene su qué. Pero bueno, con eso allí hay mucho sexo. Y allí íbamos con nuestra camiseta. Llegamos a Cáceres, Lore tenía que dar una charla y su jefe le dijo, venga, y vas a meter sinergia para aquí y para allá, porque era la palabra de moda en las charlas. Y entonces fue cuando, a que no hay narices para poner sinergia macramental. Y ahí estábamos todos los frikis en primera fila haciendo búsquedas en Google. Sinergia macramental no existía. Google no encontraba nada. Y empezó Lore y efectivamente lo metió con naturalidad en su discurso y seguimos buscando y venga, empezaron a aparecer búsquedas en Google. ¿Os acordáis cómo fue? Pues venga ya. Y 100 veces y todos metiendo y tuiteándolo, metiéndolo en los blogs, lo metíamos además en las cabeceras para que saliera más arriba. Es verdad, hablando de posicionamiento, una vez, ¿te acuerdas, Sergio? Hicimos una de, hay que poner a prueba esto, venga, y lo metíamos en los textos planos de las imágenes, bueno, una fricada bestial, pero fue chulo. Pero no, y la junta en la trócola no son las únicas palabras que hemos inventado, ¿eh? Sí, también, yo soy. Y luego el tema de Linux, no sé si habéis hablado algo de software libre, cuando instalamos ahí estuvimos. Uh-huh. Eso es. Lo que pasa es que yo sí creo que lo de la Junta de la Trócola, sobre todo también enlazando con los contenidos tecnológicos, ¿no? Cuando miras, por ejemplo, cosas que la gente escribía cuando se apuntaba a Aprendices, ¿no? Mucha gente decía que yo no tengo ni idea. O sea, yo llego aquí porque quiero saber, pero no tengo ni idea. O sea, gente que abría blogs, ¿no? Y que no sabía muy bien cómo era esa historia, ¿no? Entonces la Junta de la Trócola siempre me parece un concepto precioso, ¿no? De decir, o sea, es como una especie de decir, o sea, no tengo ni idea de tecnología. Es como cuando me hablas de la Junta de la Trócola, no tengo ni idea, ¿no? Y me quiero definir así, ¿no? Como yo no tengo ni idea de la Junta de la Trócola. Es algo que quiero decir, es como una especie de misterio, la tecnología y demás, ¿no? Pero que nos sirve sencillamente como disculpa para decir, bueno, pues vamos a enredar en torno a ello, ¿no? Y también, o sea, esa idea de desmitificar un poco la tecnología, decir, pues no pasa nada si no sabes de tecnología, es que es lo lógico, o sea, cada cual viene de donde viene, y bueno, sabemos lo que sabemos, ¿no? Y Aprendices la disculpa, a lo mejor, bueno, y ese punto yo creo que guasón, también friki y tal, ¿no? Eso lo hemos cultivado mucho, ¿no? O sea, quiere decir que, joder, pues verle a Ibarreche con una camiseta de Aprendices, joder, nada que no tenía aquello coña, ¿no? O sea... Yo creo que también, sobre todo, lo de, ¿no?, la Junta de la Trócola y el concepto Aprendices era, estábamos en plena burbuja del 2.0, donde parecía que lo importante realmente era la tecnología, cuando lo que trabajamos desde Aprendices era quitar esa importancia a la tecnología, que no fuera una barrera y un impedimento, sino que lo importante era las personas, y yo creo que ahí es lo que se ha trabajado, ¿no?, que la tecnología es lo de menos y lo importante, pues, son los chuletones. Sí. Sí, a ver, es que yo me he sentado aquí al lado de Miquel y se me ha pegado el trolerío. Entonces, tengo un misil. Yo tengo dos críticas a hacer Aprendices. Primero, que ha sido un espacio muy masculino y demasiado tecnófilo. Demasiada tecnofilia, demasiada cacharrofilia. Cuando he ido yo a algunos talleres, la conclusión a la que he llegado ha sido: tíos hablando de cacharros. Os doy la oportunidad de que os defendáis con todo cariño, ¿eh? Gracias.
también hablaba de cacharros. A ver, defendeos. No, no soy tío y hablo de cacharros, o sea que tampoco, ¿eh? Pero es verdad que somos pocas. Esa es mi culpabilidad y dejamos el Elena. Sí. Sí. Negociamos la pena. Elena. Con las honrosas excepciones de Elena, Lorena, Jairo y demás, a las que les debemos todo, pero Nayara. Sí. Nayara. Y el de atrás, pero esa ha sido mi sensación siempre. Y es que la culpa es de Mikel, que está aquí al lado y me ha pegado las ganas de trolear. Si me callo, reviento. Que no es aprendiz, además, no tiene camiseta. No sé, pero sí estoy en la lista. Hombre, yo creo que refleja un poco lo que a través del género las mujeres y la tecnología no estaban en la misma taza, ¿sí? La tecnología era un mundo exclusivamente masculino, ¿eh? Era. Porque precisamente que haya referentes como Lore, que haya referentes como Jairo, que haya referentes en blogs, en tecnología, en ingenierías, pues hace que se cambien los paradigmas. Y que la alfabetización digital del colectivo femenino, pues es algo que también nos corresponde a las mujeres, no quedándonos aparte de este tipo de foros. Yo también lo he dicho antes, es decir, da como miedo, parece como que ese espacio público que puede ser el participar en un grupo de tecnología, aunque técnicamente puede ser pues eso, una mujer brillante que puede aportar contenidos, las mujeres partimos con ese hándicap de no sé si lo voy a hacer bien, con lo cual voy y me callo, ¿sí? Y precisamente esas cosas son las que van a ir cambiando. No podemos obviar de dónde venimos, pero tenemos claro a dónde queremos ir, con lo cual cada vez habrá más y que se preparen, porque llegará un momento que haremos cuotas de género para la parte masculina. Lo que no sea en cantidad, en calidad han estado Amaya Souto, Nayara Pérez Villarreal, igual no siempre, pero de vez en cuando. Y luego, más yo me gustaría añadir que muchas de las cosas que yo he aprendido sobre igualdad de género las he aprendido en aprendices. Por la manera como hablamos, por la manera como compartimos, por la manera como igualamos las cosas, han salido iniciativas como no vamos a este evento porque en este evento no hay suficientes mujeres. No hay ponentas. ¿Cómo era aquello? Innonavo. Eso nació de aprendices también, en un evento en el cual había varios aprendices y que empezamos a tuitear. Porque dentro de la lista, y ahora ese tipo de cosas a la hora de organizar LibreCon había mujeres porque expresamente la organización dice, hostias, que si no están estos, que tienen un montón de seguidores y nos van a hacer ruido, ¿no? Entonces ya se ha creado esa dinámica en la cual eso se tiene en cuenta. Preguntaba antes también, no sé si ha sido Julen, el tema de Linux, es que nosotros siempre hemos sido de minorías, ¿no? GNU Linux, ¿eh? Que estaba Linux. Bien. Linux, bueno, que sí. Porque era amigo de Linus Torvald, ¿no? No, en sí mismo Linux o GNU Linux o como quieras llamarlo, pues es una minoría y nosotros siempre hemos estado a favor de las cosas por el hecho de lo que son, no por el hecho de que estén más o menos vendidas, más o menos utilizadas, nos parecía algo bueno y entonces organizábamos talleres de Linux y los que sabíamos Linux, pues enseñábamos a los demás lo que sabíamos de Linux y resulta que uno de los blogs, que era el origen de Aprendices, porque originalmente era Aprendices de Bloggers. Uno de los blogs era precisamente WordPress, que es software libre, y entonces todo esto se fundamentaba en eso, y ¿por qué no? Y de hecho, cuando salió todo el tema de Scola 2.0 y todo, también tuvimos un debate muy interesante en el cual muchos de los aprendices, que además muchos de ellos eran del área de la educación, opinábamos sobre que deberían de tener software libre en los ordenadores en vez de software privativo. Es decir, hemos tenido siempre esa conciencia de la diversidad, de
Sí, igual no hemos tenido especial eco con las mujeres, pero no por el hecho de que no lo hayamos empoderado, lo hayamos propiciado, sino porque no hemos obtenido esa respuesta. Como decía Elena, probablemente socialmente. También... Solamente también, solo por también por cerrar. O sea, en esta parte también humildemente hemos hecho nuestro taller también sobre temas de género y tecnología. Es verdad que los números son los que son, ¿no? Y quiero pensar que buena parte de los tíos que estamos con relativa actividad en aprendices, pues también es verdad que somos relativamente activos en temas de género. Sí, y pregunta y que es que el reloj, o sea, os coméis los minutos. ¿Dónde me puedo? Ahora mismo estamos en momento de transición porque tenemos una web que quizá lo más sencillo es entrar en la web. Entonces ahí en la portada hay un enlace a la lista de correo que tenemos en Google, y a través de la lista de correo es como ahora mismo sea lo más sencillo entrar a la lista de correo y ahí digamos solicitar para que te demos de alta. Un enlace que está en la página, en lo que es la home de aprendices. Ahí aparece el enlace a la... arriba. Eso es, y aquí en la home aparece la lista de correo. Aquí, lista de correo, mete un grupo de Google. Lo más sencillo sería entrar ahí, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Vale, y no sé si quieres... Ha sido el valiente, porque todos queríais preguntar y ninguno os atrevíais, ¿eh? A ver dónde os teníais que apuntar. Ahí se ha quedado una pregunta. ¿Se ha quedado una pregunta? Vale. Sí, hola. Es una pregunta corta, no quiero entrar en controversias, pero con relación al comentario que se hizo, ¿cuántas propuestas os han hecho, en este caso mujeres, de hacer algo con vosotros? No que vosotros lo hayáis propuesto. Porcentaje calculado. Bueno, es que no solemos funcionar con propuestas, o sea, no a ver, que igual hemos presentado aprendices muy atractivos, pero no nos hacen propuestas, o sea, realmente somos los que, o sea, las personas que estamos en aprendices somos las que organizamos y preparamos los talleres. Yo, con la pregunta de Noé, la responsabilidad es nuestra, no nos podemos quedar diciendo, bueno, si no hay más mujeres es porque no hay mujeres interesadas en tecnología, porque ese es el típico comentario que se hacen en los congresos, que se hacen porque no hay mujeres en ciencia y tecnología, etcétera. Obviamente hay una responsabilidad en aprendizaje de que tenemos que igual hacer una búsqueda activa o tenemos que modificar la tipología, porque otra cosa que también yo creo que tendremos que hacer una reflexión y autocrítica es que somos tan grupo que a veces normalmente cuando hay un grupo cuesta mucho también entrar. Me dices, ostras, que estos ya tienen su colegueo, yo voy a llegar aquí, llegan, además llevan un montón de años y demás. Entonces la responsabilidad de que no haya mujeres en aprendices es de aprendices, no es ni del entorno, ni de las mujeres que nos han animado, sino que nos tenemos que poner las pilas y pensar en claves y en proyectos activos de búsqueda activa de mujeres para que sean del colectivo aprendices. El que la derrota se la come. Entonces va a organizar un taller... Solo 30 segundos, y ya no personalizando en aprendices, sino generalizando. Y no personalizando en mujeres, sino en general en cualquier colectivo. Es muy fácil sentarse y quejarse desde un Twitter. Repito, no lo quiero personalizar, o en un foro quejarse ante alguien. Pero ¿por qué no haces algo también? ¿Por qué no propones? ¿Por qué no buscas hacer? Ay, no lo puedes decir eso, ¿eh? Por eso digo, no quiero personalizar, pero es algo que pasa en nuestro entorno. Nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Bueno, pues ya tenemos tema para otro taller, ¿no? Pues vamos a dar por terminada aquí la mesa. Tenemos todavía muchas cosas de las que hablar, entre ellas una de las novedades de hecho blog de este año, que son presentar nuevos blogs en 5 minutos, 300 segundos, capacidad de síntesis, ¿eh? Vosotros para radio, os traigo a todos conmigo. Los primeros son Zona Beta de Jorge González y Diverfusión del Patrimonio por Libre Fernández Torrontegui. Un aplauso también, porque sí, es verdad. Gracias a Josi, que es el animador perfecto. Mientras cambiamos PowerPoint, se suben los protagonistas. He hecho resumen de los tweets que vamos hasta ahora, 610, ¿eh? A ver,
nunca se deja de aprender, eso está bien. Que en Silicon Valley las cosas se hacen en un garaje y aquí en un bareto, esto os ha impactado. Que las herramientas primitivas sí funcionan, troll, se siguen usando aquí en la NASA. Que Venom puede ser ponente y hombre orquesta, porque ya hemos visto que la tablet es como un apéndice de su brazo. Y también que los liantes molan, que ser aprendido es una actitud y que si no existiera habría que intentar inventarlo. Que la serie de aprendices es un choco tipo secta con acceso a los chuletones. Que la sinergia macromental y la junta de la trócola son términos mal de aprendices. Y volviendo a la puerta y a ese Rolls Royce, lo siento, pero nos han traído desde Torre Leizaga un Rolls, no un DeLorean. Y lamentándolo mucho, no podemos volver a 1937 a hacer los cambios que pedíais. Así que, para el año que viene, pues no sé, podemos intentarlo. Pero ahora ya cedemos la palabra a Lidia y a Jorge. Les damos un aplauso. ¿Quién va a empezar primero? Bueno, pues vale, empiezo yo. El cronómetro, que si no... Con el cronómetro. Espera, 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 voy. Tres, dos... Ay, no, espera, que se me ando. Vale, ya. Bueno, lo primero, dar las gracias aquí a toda la organización, a Mikel con su super energía. Creo que es un evento consolidado, ya 10 años, Sorionak. Ya tiene pues eso, público que solemos venir muchas veces, trolls muy consolidados también, y yo también voy a empezar troleando porque lo mío no es un blog, realmente es un videoblog, digamos, o un programa de televisión, ¿no? zona beta. Bueno, he traído, pero empecé escribiendo porque en esta libreta, yo escribí pues también hacia final de año, en 2016, dije, jo, ¿qué cosas quiero hacer el año que viene? Y dije, presentar un programa de tecnología en la tele. No soy periodista ni nada de eso, pero a veces escribes cosas y pasan, y me llamaron de Tele Bilbao y me dijeron, oye, Jorge, ¿conoces a alguien que pueda presentar un programa de tecnología? Y dije, yo. Así que bueno, de lo que se trata Zona Beta es de visibilizar proyectos tecnológicos, aquí estamos en un entorno tecnológico, porque hay mucha gente y mucho talento a nuestro alrededor, y a veces no somos conscientes de los proyectos que se están haciendo desde Bilbao y desde Euskadi, ¿no? Entonces, mi meta ha sido visibilizar esos proyectos, ya os digo, desde un medio audiovisual. Al final hemos llevado proyectos de todo tipo, desde gente que está haciendo al final neoprenos para surfistas, para identificarles si tienen un accidente. Por ejemplo, uno de los momentos más divertidos este año fue ir al Euskal Encounter, donde me disfracé, no sé por qué ha aparecido disfrazado muchas veces este año. Pues una mezcla, por ejemplo, de un proyecto de un estudio de decoración con realidad virtual para que decores tu casa como si estuvieses en ella y puedas cambiar todas las cosas y evites discusiones a veces, ¿no? Entonces, se trata de visibilizar proyectos. Lo podéis ver, bueno, en mi página web, que es jorgegonzalez.es. También aprovecho para comentaros que, al igual que Mikel, yo estoy muy alineado en generar conexiones. Una de las cosas que estamos haciendo también es una asociación de startups en Bilbao, en la que os invito a participar, Bilbao Startup City, y va a haber un primer evento el jueves que viene en BDF a las 6:30 para, lo mismo, visibilizar proyectos y, bueno, también compartir. Va a haber un micrófono abierto también para que la gente pueda presentar sus proyectos, y Zona Beta, aunque he empezado en Tele Bilbao, también lo seguiremos realizando un programita a lo largo del año en Tele7 también para dar visibilidad a los proyectos. Nada, también comentaros eso, que toda la información de los eventos también en jorgegonzalez.es, si vais a los eventos tendréis tanto ese como otro que es el LOL Startup, que organizo desde Demium, que otro día os contaré lo que es, en el que juntamos gente que no se conoce de desarrollo, de marketing y de negocio, les juntamos un fin de semana y en 6 meses lanzamos startups. Alguna como Asamblea ya está con Internet Euskadi para realizar las votaciones en su siguiente junta. Así que nada, muchas gracias y doy paso a Libe. ¡Oh, qué rápido, de verdad! Te ha regalado 2 minutos. ¡Ay, qué bien! Pues me va a hacer falta porque tengo que poner... Pues mira, qué majo, de verdad. Muchas gracias. Qué capacidad de síntesis. Por cierto. Voy, ¿eh? Tú cuando me digas, yo... Sí. ¿Esto cómo se pone? ¿Pantalla completa? F11. Control H. Control H. F11. No sé cómo se hace, me echas una mano. Tecnólogos y tecnólogas, por favor.
Vale, guay. Bueno, se empieza dando las gracias, pero es verdad que gracias de todo corazón. Para mi blog, que es rear.com, es un año importante porque todos cumplimos 10 años, ¿no? con este evento. Mi blog cumple 5 años y de la casualidad que hace 3 escribí el blog, bueno, va sobre patrimonio cultural, sobre acercar el patrimonio cultural a las personas, y hace 3 años escribí sobre el Palacio Baqueeder. Y bueno, pues la vida ha querido que a veces cuando piensas las cosas se cumplen, que este blog se convierta en una empresa y que tenga mi oficina en este edificio, ¿no? Entonces es un poco como que se cierra el círculo y vamos a celebrarlo, lo que antes comentábamos, que los blogs somos las personas y que al final detrás de las personas hay un montón de historias chulas que merecen la pena ser contadas. Este es un tocho que se llama, es un tratado de arquitectura que se llama Arte y uso de la arquitectura, y fue el que de alguna manera me inspiró a hacer un blog. Este fraile lo que hizo era, enseñaba a sumar, enseñaba a restar y enseñaba cómo se construían las catedrales, sobre todo en estructura de madera. Y fue súper criticado, ¿por qué? Porque acercaba el conocimiento a las personas. Yo hice un máster en Barcelona y, bueno, pues cuando la acabé volví a Bilbao, y la verdad es que pues fue justo en el momento de paro máximo en el mundo de la arquitectura. Me gustaba muchísimo escribir y empecé con este blog. ¿Por qué? Porque había visto que el patrimonio cultural, si al final, si lo contabas pues de alguna manera muy seria, pues no llegaba realmente al público. Estamos hablando de un público al que no está interesado en el patrimonio cultural. Otro, es muy diferente, por ejemplo, a todos los que entramos en el público de, en el blog de Carla Llanos, que realmente nos interesa la historia y al final no puede salir de ese blog, ¿no? Pero lo que quería hacer rear.com es eso, a las personas que no estábamos enganchadas, pues engancharnos. Y empecé, me lo tomé súper en serio, actualizaba 2 veces a la semana con unos artículos súper currados, y bueno, que la cosa fue de lujo, ¿no? Pues el blog empezó en marzo y en diciembre de ese mismo año, en el 2013, pues tuve la suerte de que Internet Euskadi me diera un premio Buber, y bueno, pues a partir de ahí fue un poco meteórica la cosa. No me digáis cómo, os digo que al final fue un poco consecuencia una detrás de otra. Sí que es verdad que la Universidad Politécnica de Cataluña, que es donde ya había hecho el posgrado, pues no sé, ya sabéis que Cataluña y Euskadi tiene como mucha conexión, me hicieron un artículo, una exalumna gana un premio Internet Euskadi y tal, y la verdad es que fue muy, muy importante. Para después me dieron un premio de emprendimiento, fui bueno, al Parlamento Europeo a hablar del patrimonio cultural, y todos estos tipos de premios lo que hacía era que a nivel del corazoncito siempre te hace como ilusión, pero yo siempre tenía presente que al final, si hablábamos sobre algo que a priori no interesa de una forma atractiva, pero rigurosa, sabiendo a quién escribimos, ¿no? Porque yo, como os decía, quería enganchar a las personas que no les gusta el patrimonio cultural, que les gustara, al final pues el patrimonio pues se triunfa. Yo no tuve tanta suerte como mi compañero a nivel televisivo, porque el último premio que recibí fue una beca el año pasado en Factoría Cultural en Madrid, porque quería llevar este formato de diverfusión del patrimonio, que es lo que yo hago en el blog, a formato televisivo, y la verdad es que fue una embarcada, y así como os digo que las otras cosas fueron muy positivas y todas llegaron a buen término, pues bueno, en el caso de formato televisivo para mí fue muy complicado, y bueno, a verte en la misión. Como hace un gran comunicador al que aprecio muchísimo y muy talentoso, que es Luis Piedrahita, que se inventa palabras, yo me inventé la palabra diverfusión del patrimonio, que al principio era muy complicada, pero ya me la he hecho mía y creo que define muy bien qué es lo que hago, el tono, ¿no? El enfoque que pongo en todos los artículos. Y es, considero que es una forma innovadora de comunicar el patrimonio cultural. Ahora se habla mucho de diversión, de patrimonio cultural, pero os prometo que en 2012 el blog era referente en cuanto a diversión y en cuanto a patrimonio cultural, ¿no? Ahora ya está como más mezclado. Eso, pues se considera un formato innovador. Me parece como muy entrañable esta imagen, porque es cuando tenía el blog en Blogspot, y bueno, pues ahora ya, que es, ¿no?, como lo hacíamos todos un poco, buscando los tutoriales, buscando las cosas, y también los blogs tienen este punto de entrañable. Como os decía, la forma que utilizo, que utilizamos todos, ¿no?, al hablar en nuestros blogs, pues es empática, es innovadora, es rigurosa, porque yo tenía este punto que a ver si hablando de la diverfusión, de la diversión, iba a quitarle rigurosidad al patrimonio cultural, y eso tampoco lo pretendía, ¿no? Y bueno, pues se ha alcanzado ese equilibrio.
y sobre todo es experiencial. Cuando hablo de patrimonio cultural, yo no hablo solamente de la historia de ese castillo, sino de hablo de lo apasionante que es llegar a ese castillo, ver cómo se esconde, cómo aparece entre las montañas, cómo llegas allí, qué historias esconde ese lugar, ¿no? Me centro en las personas porque al final el patrimonio cultural, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿no? Las personas. Como os decía, ya son 5 años de blog. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Decían que cuando superas el primer año ya todo va para arriba, pero sí que es verdad que yo cada noche, que es cuando lo escribo, que es cuando tengo tiempo, a veces digo, ¿no? Oye, ¿cuándo acabará REARC? ¿No? ¿Cuándo acabarán nuestros blogs? Acabarán por realmente cuando no dispongamos de ese tiempo generoso, que al final lo que consiste es en dar y recibir, ¿no? Porque se reciben muchísimas cosas. Estamos hablando de tecnología, hemos hablado antes, yo con lo que me quedo de los blogs, y creo que lo comparto con todos, ¿no? Es con las personas y las experiencias que conocemos detrás. Yo he viajado un montón con el blog, o sea, he estado en Latinoamérica contando esto, que me parece brutal, o sea, al final no sabes quién te va a encontrar, y sobre todo pues las personas pues a nivel profesional y también pues a nivel personal, lo que también te llenan y dices, jo, vale, los blogs llevan mucho tiempo, pero realmente a mí lo que me hace es estar on fire, ¿no? Y también esta manera de compartir que yo creo que es preciosa. Y quiero acabar con esta imagen, que no sé si la reconocéis, que además está en mis tarjetas de visita, es el fuerte de la Galera, también conocido como Castillo del Príncipe. Y bueno, iba yo ahí paseando después de mi posgrado, en plan, ¡ah, qué va a ser de mi vida, tanto paro, no sé qué! Y aquí lo tuve claro, o sea, podríamos decir que es un punto esos de energía o algo así. Y dije, o sea, voy a abrir un blog sobre patrimonio cultural y lo voy a contar en plan súper atractivo, que mola un montón, no sé qué. Y bueno, pues el sueño se cumplió. Y aquí estamos 5 años después. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente mesa, ¿sí? Que por favor, tenemos una mesa que va a estar coordinada por la Asociación Internet Euskadi, la va a iniciar el más joven de los que estamos aquí. No sé yo si habrá alguno que ha mentido sobre la edad, cuidado. Mikel Jone es el asistente más joven a Arechablog, junto a él, Toñi Burgos, del Colegio Madre de Dios. Mikel va a presentar algunos usos de los blogs en la educación, la importancia que tienen. Y también vamos a tener a habitual ponente y educativo, premio Viver de Internet Euskadi en 2012, Gorka Palacio, @Palacio. Yo quiero deciros una cosa, me vais a permitir esta licencia. Yo me metí aquí un poquito gracias a Gorka, porque fue profesor mío de la universidad. Entonces, qué malo. Bueno, pues también tenemos a Fernando Cuadrado con Blockchain, la revolución de la confianza, y también el caso del éxito blogger Aula Blog, una influyente comunidad educativa. Así que poco a poco me vais pasando por el estrado. O sea que. Y un aplauso, Charo Verbat, me sedes, Aquí tienes enlace del colegio. No, igual vamos en orden. Vamos en orden. Vale. Luego subís Fernando y Gorka. ¿Os parece? O sea, en 2 charlas. Me reparto el tiempo. Marca tú dónde está. Ahí está. Venga, ahí tenéis 1, 2 y 3. Todo para ti. Cuidado, con lo que ponemos. Bueno, yo he venido a contaros mi propia experiencia. Yo, un día que llegué a clase, Toñi me propuso un proyecto que al principio me pareció un horror, las cosas como son. Yo pensaba, ¿qué es eso de los blogs? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué me va a aportar a mí? Y entonces nos explicó un tipo de forma de aprender que lanzó con su movida en su momento, con la que yo con mis compañeros dijimos, oye, pues sería una forma bonita de aprender sobre las nuevas tecnologías, que ahora tanto son a chino, y que los millennials, como no sabemos lo que es un blog en condiciones, Toñi nos tuvo que enseñar a construir uno. Yo os he traído el que nosotros construimos, todo lo que hicimos nosotros, todo lo que está en el blog lo hicimos nosotros, o sea, todo, la introducción nos llevó como un mes a hacer todos los dibujos. Eso en los blogs a nosotros nos sonaba
completamente a chino, pensábamos, ¿y qué vamos a hacer con este proyecto? ¿Para qué nos va a servir? Y gracias a ello aprendimos una manera nueva de buscar la información, de cómo conseguir transmitir una información que nosotros queríamos hacerlo de una forma amena, y lo conseguimos a través de los blogs. Fíjate cómo son las cosas, que al final a nuestros compañeros consiguieron captar la idea de lo que queríamos saber, y eso era la principal. Con este blog, por ejemplo, que dijimos, estos están locos, somos creadores de problemas, los millennials de toda la vida, solo sabemos crear los problemas, entonces para solucionarlos dijimos, pues mira, si lo hacemos en forma de blog, igual lo entienden mejor que si lo hacemos en típico PowerPoint que nos hacen los profesores, pues para hacer un poquito perder el tiempo, las cosas como son. Nosotros pensamos, bueno, hacemos un PowerPoint, nos lo estudiamos, lo vomitamos y al siguiente tema. Así, pues vas aprendiendo cada cosa que vas poniendo, cómo editarlo, porque también es muy importante, que no es una cosa que sea, tú llegas ahí, pones unas palabras al tuntún y que si tiene sentido, pues bien, y si no, pues también. Y yo creo que el resultado, que estuvimos hablando de los juegos online, las nuevas tecnologías y las ventajas y las desventajas de las compras, lo que aprendimos yo creo que con este blog no nos lo ha enseñado nadie. No nos lo ha enseñado nadie. Básicamente, con la iniciativa que tuvo ella, hemos aprendido casi lo más importante de todo, que es que la información que nosotros queremos buscar tiene que aparecer de sitios fiables, y que nosotros, si queremos poner una información en internet, tiene que ser algo fiable y algo divertido, claro. Tú no vas a pensar que una adolescente a la que no le interesa ninguna de las materias, porque no le interesa ninguna, eso lo digo yo, vaya a querer estudiarse algo que no le parece divertido. Entonces, de la forma de los blogs, yo creo que aunque no lo piense nadie, nadie lo piensa, yo creo, se puede aprender mucho más que de otro tipo de maneras, típico PowerPoint que ponen los profes para decir, mira, esto es una foto muy chula de tal y cual, y yo, sí, pero nosotros no tendemos a los PowerPoints, vemos la tele y decimos, ala, pues sí, es que es bonito, pero no sabemos lo que significa. Yo os voy a enseñar, si queréis, los tres artículos que hicimos, que fue para un concurso que organizaba Consumavide, que se llama Consumópolis. Quedamos los primeros de Euskadi y con esto hicimos nosotros todos los dibujos, le echamos muchísimas horas y muchísimas ganas, y yo creo que aparte de aprender la importancia de los temas que nos plantearon, aprendimos que si las cosas las queremos, nos las tenemos que currar, que hay que echarle mucho esfuerzo, muchísimo, y muchas horas, y sobre todo las horas que le echó Toñi, porque de verdad que le echó un par de narices, las cosas como son, que parece poca información, pero para nosotros montar esta información, hablar de los sentimientos, porque le enfocamos a los sentimientos. A mí, ¿qué sentimientos me atrae hablar en un blog? ¿Qué sentimientos me trae a mí aprender una cosa nueva? Entonces, ¿y qué sentimientos me trae a mí conocer las nuevas redes sociales? Entonces, todos esos temas, para poder enfocarlos bien, dijimos, ostras, pues yo creo que si hacemos un blog, yo creo que podría quedar bastante claro nuestros sentimientos hacia la información que hemos conseguido juntar, y de una forma chula podérsela enseñar a la gente que quisiera. Y pues ahora mismo os va a enseñar Toñi su blog y lo del colegio. Bueno, yo lo primero, yo quiero desde aquí, le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿vale? No sé por dónde empezar. Yo lo único que quiero deciros es que yo sin mis alumnos, yo no aprendería absolutamente nada. Hoy miro para atrás, miro 30 años, yo empecé hace 30 años en la enseñanza, 30, 30 y pico, y miro para atrás y no tengo ni color con lo que soy ahora, y todo gracias a ellos. Ellos son los que a los profesores, a los maestros, nos hacen evolucionar y nos hacen cambiar. Si no fuera por ellos, nosotros no tendríamos sentido, porque ellos aprenden solos. Bueno, yo no sé por dónde empezar. A mí él me ha traído y me ha dicho que sí, y sí quiero también deciros, he aprendido una cosa nueva allí sentada. Yo le decía a Miquel, pero yo qué voy a pintar allí, pero yo cómo me voy a sentar, qué hago aquí. Y él me decía, no, que no te pongas nerviosa. Y me ha dado un consejo.
y me dice, no te pongas nerviosa, porque tú no tienes nada que esconder. Si estás nerviosa, eso quiere decir que estás escondiendo algo. Entonces, si no te pones nerviosa, vas a tener... No lo he explicado ahora mejor que él. Si no te pones nerviosa, obtienes un 10. Venga, dilo tú. Sí, pues eso, que si tú te pones nervioso en una explicación, si tú vas a hacer una presentación en clase, imagínate, y tú te pones muy nervioso, la profesora piensa, uy, o este no se lo sabe bien, o no sabe de lo que tiene que hablar, o cualquier cosa, y te va a poner un 5. Si tú vas seguro de ti mismo, si tú vas seguro de ti mismo y piensas, yo lo voy a hacer bien y me voy a comer a la profesora, vas a sacar un 10, porque igual no te has estudiado ni la mitad de lo que tienes que decir, pero tú sabes sacar el tema con un par. ¿Sí o no? Genial, ha sido genial, espectacular, ya lo he dicho, digo, tengo que aprender mucho. Bueno, a ver, yo soy muy aprendiza de todo esto. Lo único que sé es que me encanta y me gustan las tecnologías, me encantan las redes sociales, soy una fanática y yo fui autoaprendiz de blog. Yo no tenía ni idea, yo lo único que sé, por eso quería que Nicole estuviera aquí, yo lo único que sé que hace 8 años, 9 años, 10 años, vimos el cambio de paradigma y dijimos, esto tenemos que cambiar la enseñanza y tenemos que darle una vuelta. Y empezamos a tener cursos de todo, formaciones nos daban a los profes que hasta ahora estábamos en el cole sentados con libro, papel y examen tras examen, nos empezaron a dar. Y uno de los cursos que recibí que me encantó fue cómo hacer un blog, pero a través del portfolio. No sé si habéis oído hablar, el portfolio digital, el portfolio... Bueno, pues hablábamos del portfolio como una herramienta de autoaprendizaje, de aprender haciendo. Y dentro de ese portfolio dijeron, bueno, pues lo ideal es que los profesores aprendan a hacer sus propios portfolios, pero que sean digitales, que tengo que ofrecer yo a mis alumnos, cómo les enseño a través de ese portfolio y a la vez reflejar las cosas que yo voy aprendiendo. Y bueno, de ahí surge, yo me quedé con, fue un curso de, no sé si fueron 3 horas o 4 horas, muy rápido, muy rápido. Nos enseñaron... el de WordPress. En WordPress, Antonio. Bueno, ahora te lo busco. Fue un curso porque lo empezamos a trabajar con Blogspot. Nos enseñaron a manejarlo. Pero bueno, nos dieron una pinceladita de WordPress. Y yo dije, no, si esto es complicado, si WordPress es más complicado que el Blogspot, yo voy a poder WordPress. Y en donde lo tengo desarrollado, ahora lo buscaré, lo tengo desarrollado en WordPress, Antonio. Y entonces, bueno, pues aquí, y aquí me metí. Lo que pasa es que tengo que confesaros, y me da mucha vergüenza, que hace muchísimo que no lo toco. Entonces está aquí y llevará como 3 años o 4 años sin tocar. Pero esto, este acicate que me ha metido a mí Miquel en el cuerpo, me va a servir para que esto lo retome, porque me gusta, porque además me gusta mucho. Bueno, pues aquí empecé yo hace bastantes años con toda esta renovación y con toda esta innovación que metimos en el colegio, las nuevas tecnologías a tope y empezamos a trabajar. Hemos cambiado hasta las aulas. Nuestras aulas ya son pura tecnología. Con todo esto empecé aquí a caminar. Y de ahí surge que en uno de los concursos que lanza Kontsumobide, bueno, lo lanzan desde el Ministerio de Consumo y Kontsumobide lo recoge aquí en Euskadi y lo lanza a los colegios. Se trata de llevar todo el mundo del consumo, el reciclaje, lo lleva a los colegios a través de un concurso que se llama Consumopolis y en ese concurso los metí, que es de donde habla Miquel. Y desde aquí salió todo. El caso es que luego el cole, en esta avanzadilla que tenemos, bueno, pues también hizo su propia página web y aquí nos lanzó el reto a todos los profesores del cole de alimentarla nosotros mismos.
y somos nosotros los que estamos alimentando, los profesores, cualquier evento, cualquier situación. Utilizamos las redes sociales, metemos todas las entradas en la página y bueno, ahí es donde estamos. Y yo creía que no tenía para 20 minutos y mira tú, me está diciendo que corte. Muchas gracias. Vale, ahora sí. Sí, ahora tenemos que acabar en menos 10, así que enciendo, ¿eh? Yo si iré haciendo así, igual pongo una alarma, ¿o qué queréis que ponga? A ver, vaya, ¿eh? Bueno. Bueno, empezamos. Bueno. Micro. Micro. Bueno, tenemos 5 minutos, entonces vamos a hablar de bueno, lehenengo eta behin hitz batzuk euskaraz jakina, ba hain zuzen euskaraldia dela ta badakizu ba indartu egin behar dela gure hizkuntza eta orduan ba interesgarria da zerbait esatea hori dela ta, ¿está? Bueno, después de esta breve presentación, vamos rápidos porque estamos también en Euskaraldia y hay que mucho que ver. Vamos a ver, yo os iba a hablar de, y también luego Fernando Cuadrado, de blockchain, de la nueva revolución que está cambiando muchas cosas y que cada vez está cogiendo más sectores. En lo que a mí corresponde, a mí me gusta un poco hablar de las cosas que hago y de lo que hemos hecho en este último congreso de educación. Ya sabéis que bueno, llevamos ya bastantes años, han sido 10 ediciones del concurso, el Congreso ICAS Navarre, que ya sabéis que está aquí ICAS Navarre, porque lo más importante es el aprendizaje y no la enseñanza. Y este año lo que hemos hecho en ICAS Navarre precisamente ha sido dar la certificación. Esa certificación que tanto ha pedido Miquel, Álvaro Borquez, etcétera, que no se dan diplomas. Bueno, y yo digo, ¿realmente es más importante la certificación que dan las universidades? ¿Y por qué no empezamos a certificar ya en blockchain? ¿No es mucho mejor ya certificar con lo que va a ser el futuro? Yo estoy seguro que dentro de 10 años la certificación de todas las instituciones se harán en la cadena de bloques. Las ventajas son obvias. Entonces yo me puse en contacto con la universidad porque iba a robarles la identidad. Soy trabajador de la universidad, pero digo, no vaya a ser que me suceda algo. Entonces hablé con el abogado que lleva las cosas en la Universidad del País Vasco y me dijo, bueno, pues como no sé de qué hablas, pues coge el, ya te conocemos y no pasará nada, no te llevarán a la cárcel. Y bueno, pues como vi que hablaba en chino, pues dije, bueno, pues me presento como la Universidad del País Vasco y empiezo a certificar. Y de las 40 personas más o menos que estuvimos en el congreso, pues empezamos a dar, y se me ocurrió precisamente el poder certificarlo de una forma, cuando ahora en este momento están gastando mucho las primeras universidades en el mundo que empiezan a hacer algo en certificación. Y yo con 20 euros dije, ostras, realmente puedo dar un montón de certificados y prácticamente además hacerlo con el nuevo Twitter, que ya sabéis que es el Twitter descentralizado, la nueva revolución que se llama Memo Cash, dentro de la blockchain de Bitcoin Cash, ¿vale? Memo Cash es esto, y es como Twitter, como veis. Entonces aquí cada uno puede lanzar sus posts y fijaros que cada vez que escribimos aquí nosotros pagamos por escribir. Y puedes pensar, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a competir con Twitter cuando tú estás pagando precisamente por participar en Memo Cash? Sí, y dije, pues realmente engancha. Puse los certificados
prácticamente con un precio, porque esto ya sabéis que todo se hace con Bitcoin Cash, con Ethereum, con todas las monedas Cardano, etcétera, todas las monedas que hay, que son más de 2.600, que son las monedas virtuales que van a ser las monedas del futuro. Eso es, yo lo tengo más claro que el agua. Y entonces, pues bueno, las ventajas, dices, la gente está poniendo aquí, está pagando por escribir tweets, que aquí se llaman memos, y incluso documentos a propósito. Ya sabéis ahora también que ha salido Mastodon, otro tipo de Twitter, pero en federación y encima con nacido del software libre, pero esto es distinto, esto no tiene que ver con Mastodon y tampoco tiene que ver con Twitter. ¿Por qué? Porque aquí no hay, primero, no hay censura y la gente paga por poner aquí sus tweets. Y paga por, yo lo que quería aprovechar es por poner certificación oficial. La universidad en cualquier momento tiene todo centralizado en un ordenador. Si mañana cae una bomba, mañana sucede cualquier cosa en la universidad, si se pierden todos los archivos, el alumno, ¿dónde va a poder certificarse de nuevo si ha perdido, por ejemplo, un título? Esto no pasa en blockchain. La certificación que hemos dado en ICAS Navarra es para toda la vida. Moriremos y seguirá ahí, en el bloque 548.632 de la cadena de bloques. Vamos a verlo en un navegador. Nos lanzamos de repente desde... vamos a poner la certificación, cualquier certificado, os lo voy a enseñar. Por ejemplo, este de Machalen Belaustegui-Goitia de la Universidad de Deusto. Entonces, vamos con la competencia, a ver si sale la competencia, certificado. Vamos a verlo en un navegador, blockchain o bitcoin.com. Y veis que ahora aquí está el hash. El hash que va a quedar para siempre en el bloque 551.558, tiene Machalen, la profesora de la Universidad de Deusto, para toda la vida certificado. Puede desaparecer la Universidad de Deusto, puede desaparecer Vizcaya entera porque caiga un misil, pero esto va a estar replicado en miles de ordenadores en todo el mundo para siempre en la blockchain. En la cadena de bloques, vamos a sacar el PDF, porque algunos nos decían, bueno, ¿y dónde está el PDF? ¿Y yo dónde lo presento en el currículum? Pues bueno, no hay ningún problema. Sacamos aquí el PDF y veis la transacción, lo que se ha cobrado, todo está puesto ahí para siempre. Es una de las cosas buenas que tiene. Y aquí, como decimos, no hay censura. Esto no pertenece a nadie. Son redes totalmente descentralizadas en las que cualquiera puede poner lo que quiera. Es verdad que muchos me suelen decir, jo, pues en este movimiento de blockchain lo que parece claro es que muchísimas personas... anarquistas que creían en que realmente todo se puede hacer sin intermediarios, parece que están muy contentas. Sin más, pues bueno, hemos visto vídeos un montón del presidente sueco del Partido Pirata, que está también muy metido. Vemos que los grandes desarrolladores, muchos de esos desarrolladores son anarquistas. Dicen, no, es que lo hemos hecho esto para acabar con los bancos, para acabar con los intermediarios. Todo va a ir de punto a punto en el futuro. Y la certificación y las agencias de viaje terminarán dejarán de existir. Y los notarios con uno nos va a valer. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a certificar, todo lo vamos a tener aquí en la cadena de bloques. Los profesores tendremos nuestros ejercicios en la cadena de bloques. Tendremos redes, no como Twitter o como muchísimas redes en las que se censura, aquí no. Lo habéis visto en el Congreso hace muy poco, que incluso, fijaros lo que es la mentalidad, hasta una cosa que han dicho, que me parece que era algo así como golpista y fascista, y lo querían quitar del diario, de lo que es eso. Yo decía, bueno, y es que, ¿hasta dónde hemos llegado? Nos han inculcado esa historia de decir, no, vamos a esconder las cosas, vamos a esconderlas. Bueno, pues grandes de los desarrolladores y las personas que están metidas en esto, como Roger Ver,
como Vitaly Buterin, como han visto el futuro y han dicho, bueno, es que vamos hacia allí, que lo de Uber, de los taxis, esto y lo otro, que esto luego va a seguir a velocidad mayor precisamente con la cadena de bloques. Y en esta cadena de bloques no hay un CEO, no hay un presidente, es de todos. Y cualquiera puede poner. Para la educación yo creo que lo primero que vamos a ver es precisamente, está todavía bajando el certificado en PDF, veo que la conexión no es muy buena. ¿Veis todos los sí, aparecía ahí que lo está, se está intentando bajar, pero bueno, aparece ya el PDF, esto es público, es decir, y otra cosa muy importante, cuidado, la cadena de bloques puede ser pública y también privada, hay cadenas privadas en las que las empresas ya están metidas, los bancos se han metido, porque ven que es un mundo muy grande en el que se hacen muchísimas transacciones hoy en día, son transacciones económicas, pero también hay transacciones de educación, como hemos demostrado con esta certificación que hemos hecho en la red Memo.cash, Memocash, uno de las grandes, la primera red mundial descentralizada, sin censura, con blockchain. No es más que un protocolo que lo que te hace es meter toda esa información a la cadena, y cuidado con lo que digáis, no hay censura exactamente, pero pensar que todo esto queda para siempre escrito. Y algunos me preguntan, bueno, pero eso lo puedo cambiar algún día, y si me equivoco, y si... No, no lo puedes cambiar, por lo tanto no te tienes que equivocar. Y si pones, algo que realmente te va a perjudicar en el futuro, pues eso va a aparecer para siempre ahí. Por eso incluso a nosotros nos da morbo el tener que pagar. Pagamos, estamos hablando de cada post, es muy poco, son céntimos de euro, con lo que lo pagas con, por supuesto, con criptomonedas. Es decir, tenéis que empezar a cambiar, a tener, pues no sé, empezar con 10 euros, 20 euros, con Bitcoin o con Ether o con cualquier moneda, y empezáis precisamente a entrar en este mundo de la educación, de la nueva educación y de la nueva descentralización de las redes sociales. Es lo más importante que tenemos. Y ahora le voy a pasar la palabra, ya si me permitís, a Fernando Cuadrado, que yo creo que es uno de los grandes abanderados de blockchain, porque es yo creo que aquí la primera persona que hizo un máster sobre criptomonedas, es un famoso abogado de Bilbao y que seguro que os va a encantar con vuestra... Yo solamente he traído esto para que veáis que ya está funcionando, que ya funciona bien. No os digo que os gastéis mucho dinero en criptomonedas. Y además que es muy voluble, ¿eh? Es decir, yo hace poco estaba ganando 1.000 euros y el otro día bajó Bitcoin Cash, bajó el 30% en un día, el 30% su valor, ahora ya está remontando de nuevo, pero es una cuestión que no, a nosotros no nos interesa como economía nueva, sino como nueva experimentación de nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, que yo creo que van a ser rompedores de aquí en adelante, ¿eh? Adelante, Fernando, es tuya la palabra. Hola, buenos días. 8 minutos has dejado, ¿eh? ¿Alguno de vosotros tiene Bitcoin? ¿Ha comprado Bitcoin? ¿Sabes lo que es eso? No, bueno. Miquel. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito, entonces, a nivel un poco de tierra, del tema de blockchain. Yo soy de formación jurista, es decir, persona de estos que somos tristes y pesimistas, ¿no? Gente optimista y tecnófila como Gorka Jacobe son de los que dicen, piensa mal y acertarás. Nosotros somos los pesimistas, pensamos, piensa lo peor que te quedarás corto. Entonces, claro, nosotros llegamos luego con el tema de blockchain y tenemos ahí que limar mucho lo que ha comentado y se está creando con el tema de blockchain. Luego es una pesadilla a la hora de defender el derecho de intimidad, el derecho de la protección de datos, de buscar quién es el responsable del fichero, y hoy andamos todavía muy peleados con todos estos temas, ¿no? Y voy a hablar un poquito desde un punto de vista de persona como yo, de letras y de también muy a ras de tierra, de qué es esto del blockchain. El blockchain es la revolución de la confianza, porque en realidad el negocio que hay hoy en día con las tecnologías de información y comunicación del siglo XXI, esta nueva revolución que ha llegado, la del smartphone, las redes sociales, las empresas que vienen de historia que aparece Internet, es la revolución de la confianza. Las grandes empresas están funcionando con la confianza. Mire, pero lo dices siempre. Sí, sí, hoy en día el gran negocio es la confianza. Es decir,
que haya transacciones seguras mediante un medio fundamentalmente inseguro, que es Internet, entre gente que no se conoce. Es el negocio, pero es hombre, no tiene razón. Hoy en día las empresas se dedican a otras cosas, a bienes, a servicios, ¿como qué? Uber, acaba de comentar el compañero de Acor. Uber, ¿a qué se dedica? Uber, al negocio de los taxis. ¿Se dedica al negocio de los taxis Uber? La empresa, sería la mayor empresa de taxis del mundo. ¿Qué parque tiene de taxis? ¿Cuántas docenas, centenares de miles de taxis tiene? Uber no tiene ningún taxi. Bueno, ¿cuántos taxistas tiene en un milagro? Porque tendrá docenas de miles de taxistas. No tiene ningún taxista. Uber es una empresa, es un tercero de confianza que se dedica a poner de acuerdo entre los que quieren conducir a cambio de dinero y los que necesitan que les lleven a un sitio. Es decir, poner de acuerdo en ser taxistas y los que necesitan ser clientes de un taxista. Tienes otras cosas, por ejemplo, Airbnb, la mayor empresa que hay hoy en día de alquileres, de apartamentos alquileres vacacionales. ¿Es esto? No. Airbnb no se dedica al negocio de alquileres. ¿Cuántos apartamentos tiene Airbnb? Cero, ninguno. ¿Qué hace Airbnb? Pone en contacto, porque es un tercero de confianza, pone en contacto a los que quieren alquilar un piso y a los que se quieren ir de vacaciones o necesitan que se lo alquilen. O a la voz, que me gusta a mi hijo, que es una aplicación que te sirve para vender y comprar cosas de segunda mano. Dios, joder, una empresa a nivel nacional que se dedica a vender cosas de segunda mano. ¿Qué locales enormes tendrán para guardar todo eso? No tiene nada. Es una web que ponen de acuerdo unos y otros y ve qué es. Es una web que ponen de acuerdo unos y otros. ¿Por qué? Porque es un teléfono de confianza. ¿Y qué pasa con estas grandes empresas? Por ejemplo, Facebook en realidad dice, bueno, ¿qué escritores tiene Facebook? ¿Qué fotógrafos tiene Facebook? ¿Qué autores tiene Facebook? Y bueno, ponen uno de unos y otros que tienen una web porque es de confianza. ¿Qué ha pasado con estas empresas que están jugando con la confianza en Internet? Están creando riqueza, están teniendo mucha riqueza, pero están repartiendo muy mal. Están creando los trabajadores que están perdiendo acceso a esa riqueza. Se está creando lo que es el precariado, se están creando falsos autónomos, como pueden ser los que trabajan para eBay, Amazon, es decir, es una situación de riqueza muy mala. Pero ¿qué pasa si hubiera otra forma de crear confianza? De que hubiera una confianza en un medio seguro con otro internet de gente que no se conoce. Ese es el tema de blockchain. Blockchain se ha definido una vez como máquina de crear confianza. ¿Qué es blockchain en la cadena de bloques? Los bloques son una especie de libros contables, una especie de apuntes que se van sumando unos a otros por sobre los bloques y se van poniendo en cadena y se van encadenando. Y se van guardando en nodos o en ordenadores. Ya me ha vuelto la voz. En nodos o en ordenadores que están conectados con la tecnología P2P, peer to peer, como puede ser la de Torrent o tantas otras. Es, por ejemplo, como si yo tuviera aquí una hoja de papel mágico que yo apunto una cosa, por ejemplo, lo que comentaba Jacob. Tengo aquí un certificado. Uy, se me viene. Tengo aquí un certificado que me da Jacob. No sé, también puedo hablar sin micrófono, pero creo que me oís. Vamos a cambiar. Sí. Pago este, que a lo mejor se estaba acoplando. Bien, entonces, esto es como si yo aquí apunto, por ejemplo, Jacob de un certificado, y de repente, de forma mágica, en todos los papeles que tenéis vosotros, os aparecería a todos. Es decir, mediante el consenso que hay entre todos los papeles, lo que se escribe en uno, se escribe en otro. ¿Cómo funciona este acuerdo entre todos, donde no hay una persona independiente, una persona que está por encima, mediante el consenso de la gente? Estamos acostumbrados, por ejemplo, en el salario del notario. El notario es una autoridad que da fe de las cosas. El registrador de la propiedad da fe también de las cosas. Pero ¿qué pasa si hubiera otra forma de hacer las cosas? Que se pudiera hacer las cosas mediante el consenso. Esta es una cosa que aparece, os voy a contar una historia, en una isla que fue además española hace muchos años, que estaba en lo que se llama la Micronesia, son las Islas Chiquitinas, que es la isla de los Yap. La isla de los Yap son los señores que viven ahí y son muy felices. Y tienen la idea de que
El dinero para ellos son unas piezas calizas que son muy valiosas, porque hay que ir a buscarlas a otra isla, en su isla, la isla de Yap, no hay piezas calizas, y las tienen que ir a buscar a otra isla, y se juegan a la vida, y porque tienen que pasar un estrecho lleno de tempestades y de tiburones, entonces se valora mucho. Y ellos pues usaban las piedras que se traían de la isla de al lado, y los de Yap tenían unas piedras calizas que se llaman las piedras del rey, las tenían como moneda. Pero ¿qué pasa? De repente llegó un hombre blanco, llegó allí en un naufragio y llevó una serie de herramientas de hierro y de acero, una serie de herramientas inútiles, y se enseñó a manejarlos. Y ellos iban allá a la isla y con esas palancas, esas herramientas de acero y los metales, pues cada vez iban haciendo piedras más grandes, y era fácil sacar las piedras y eran más grandes. ¿Qué pasa si hay más piedras y más grandes? Que se reduce la inflación y cada vez las piedras valían menos. Y terminaron los pobres ya creando monedas de 2, 3 toneladas, es decir, creaban unos roscos que eran de 3, 4 toneladas. Porque claro, como era más fácil conseguir las piedras, valían menos, es que hacían las piedras muy grandes. ¿Qué pasó? Que aquellas monedas eran tan grandes que no se podían mover. Entonces la gente decía, pero bueno, las piedras estaban, por ejemplo, había una piedra al lado de la playa, otra piedra abajo, debajo del platanero, otra al lado de la choza de la suegra del jefe, y decían, para transmitir una moneda, en vez de hacer a otro porque les haga mucho, decían, bueno, yo te transmito la moneda que está al lado de la playa. Yo, tú me vendes a mí dos vacas y yo te regalo por la moneda que está al lado de la playa, que es mía, pero va a ser tuya. Y llegaron a un acuerdo muy interesante. Y dijeron, ¿cómo sabemos qué moneda es de cada quien? Lo puede decir el sacerdote, lo puede decir el jefe tribal, lo puede decir un conjunto aquí de notables. Dijeron, no, lo vamos a decir todos. Y entonces lo que hacían los Yap es crear una canción que cantara regularmente cada vez que había una transmisión de una moneda. Cuando una persona, por ejemplo, que hemos visto, decía, yo te vendo esta moneda y te doy dos vacas por ella, hacían una canción, se juntaban los mayores, los jóvenes, los niños y las niñas, y cantaban una canción muy larga que era hablando de la transmisión de las monedas, y le añadieron una nueva línea, que es, por ejemplo, y Bob vende la moneda que está al lado de la playa a Alice, y repetían la canción. Y entonces Bob ya no podía volver a transmitir esa moneda, porque todo el mundo ya sabe que ya no la venda una de Alice. Mediante el consenso, poniéndose todos de acuerdo, habían logrado una transmisión de esa moneda, que es el problema con que nos vemos ahora. El tema, por ejemplo, de los bitcoins y de las monedas. Bitcoin dicen que es el dinero electrónico, que es el dinero virtual, que es el dinero digital. Falso error. A las monedas actuales, que son los billetes, las monedas de curso legal, las monedas y los billetes, les quedan dos telediarios. Pronto todo el dinero será digital, pronto todo el dinero será electrónico. ¿Cuál es el problema? Que el dinero digital, el dinero electrónico, será dinero bancario. Nos dicen que es muy fácil pagar, vamos corriendo, compramos un botellín de agua y pagamos con el teléfono, pagamos con algún gadget, pagamos por internet. Y dice, bueno, vale, pero yo compro una cosa y si yo, por ejemplo, tengo un banco, le tengo que decir al banco que compre un botellín de agua, y el banco se dice a Visa o a Mastercard que es una pasarela de pagos, y Mastercard o Visa tienen que hablar con el banco de la persona que le vende el botellín. Hay mucha gente, hay mucho intermediario. Dice, bueno, se ha perdido aquí el efectivo. Y por eso son las criptomonedas. Criptomonedas no es dinero digital, todo es dinero así digital. O casi todo es digital ya. Y dentro de poco, cuando se lanzan las monedas de billetes, va a ser todo digital. Las criptomonedas, el Bitcoin, el Ether, el Cardano, todas estas monedas, lo que son van a ser efectivo digital. ¿Qué es el dinero efectivo? El dinero efectivo, el pagar con los billetes, pagar un billete, pagar una moneda, tiene dos características que no tiene el dinero bancario. No pasa por bancos, no pasa por el gobierno, nadie sabe qué estamos comprando, nadie sabe qué estamos vendiendo, nadie conoce nuestros hábitos de consumo. Porque el dinero, los billetes y las monedas tienen dos características: descentralización, es decir, que no hay ninguna autoridad central que pase, y anonimato, que nadie sepa en qué nos gastamos el dinero y qué hacemos. Porque una de las formas de controlarnos, en la época esta digital donde estamos, esta época donde todo pasa por internet, por las redes sociales, una forma de controlarnos, la mejor, es controlar nuestras transacciones económicas. El que tiene acceso
a nuestros estados contables, a nuestros estados bancarios, a nuestras transacciones económicas, sabe todo de nuestra vida. No sé si veis la típica película donde para localizar al que se ha escapado, al que se ha fugado, o ve la policía los malos, dicen, le he localizado, ha tirado de tarjeta bancaria y ha sacado dinero en Miami, hay que ir a Miami. Y ya le localizan con el que ha tirado la tarjeta bancaria, o ha comprado esto, o ha hecho otro. No puedo localizarme. Yo tengo una clienta que le dio su negocio a estos temas. Bueno, concretamente, un paquete de chicle. Ella tenía un novio, ella vivía en Donosti, tenía un novio en Barcelona, cuando estaba casada, y de vez en cuando se escapaba con los más variopintos pretextos y se iba a Barcelona. Y entonces la mujer se lo montaba muy bien, le llevaba mucha discreción y mucho disimulo para ver a su novio de Barcelona, hasta que un día necesitaba comprar un chicle en el aeropuerto, y como no tenía dinero suelto en el bolsillo, pues pagó con la tarjeta de crédito, pagó el chicle. Y entonces, dos días más tarde, le dijo su marido, oye, ¿qué tal? Entonces tú con tu madre, con mi suegra, muy bien estos dos días que has estado con ella. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo es que has comprado en Barcelona un paquete de chicle? Porque me acaba de mandar la caja, me acaba de mandar el extracto bancario. Y ahí ya se lió, y ahí se montó ya el divorcio a cuenta del paquete de chicle, que fue el detonante. Bueno, que no fue el paquete de chicle, que fue el control que tenía esta mujer a cuenta de las cuentas. No sé, por ejemplo, con los descuentos, simplemente el tema de transporte. Antes cogías, comprabas un título de viaje, comprabas un billete, y se lo enseñabas al autobusero o al pica del tren, y no te tienes que identificar. Ahora todo se compra mediante internet y te tienes que identificar con nombre, apellidos y DNI. Dentro de poco ya nos van a pedir identificadores biométricos. Es decir, estamos en un control terrible, y la única alternativa que tenemos de libertad y de transparencia es, como ha comentado ya Jacobe, la blockchain, la cadena de bloques. Si me permite, solo una pequeña cuestión. Hoy en día, yo a muchos de mis alumnos les digo, mirad, existe un lenguaje que se llama Solidity, que es el lenguaje que ahora está de moda, por el que la gente que está haciendo contratos inteligentes ya con Solidity, no es muy difícil, además, es JavaScript, y con un navegador automáticamente puedes empezar a hacer esos contratos. Solidity, la gente que está utilizando el sistema de Ethereum, de Vitalik Buterin, ya está ganando una media de $160,000 al año en Zug. Ya sabéis que la ciudad de Zug en Suiza es donde se están desarrollando las grandes aplicaciones del futuro, donde está ahora Vitalik Buterin, el chico este que os he enseñado, de tan pocos años y que está tan escuálido y es tan... me parece que aquí lo tenéis. Bueno, pues un chico que trabajaba como el Leroy Merlin, pero en Canadá, de procedencia rusa, y como de repente pues tuvo la gran idea de decir, bueno, pero si esto del Bitcoin, lo importante es la tecnología que va por detrás, es la cadena de bloques, y esto lo podemos llevar desde el campo de la economía a todos los demás sectores. Y es cuando realmente empieza Ethereum, la gran plataforma para hacer contratos inteligentes. Y hoy en día, pues bueno, pues él y su equipo en la ciudad de Zug, en Suiza, pues están haciendo lo que va a ser el futuro de blockchain con las grandes aplicaciones. Aprender Solidity, uno de los grandes lenguajes que hoy en día merece la pena para nuestros jóvenes, porque ya veis cómo está el mercado de trabajo. Vamos a poner un continuador para que estudie para más ediciones. Un aplauso, por favor. Tenemos segunda tanda de blogs en 5 minutos. Conoce Bilbao con Esme. Ay, Parcatu. Sí. Isidro. Mientras Isidro sube, que sepáis que John ya estaba poniendo las fotos. Hay primeros planos a traición. Y luego, aparte de eso, bueno, como una especie de resumen de estos 700 tweets, tenemos que superar, por favor, a Gerard Piqué, que cuando pones hashtag G te sale Gerard Piqué, porque tiene que ir a la cárcel o a declarar que le han pillado conduciendo sin puntos. Bueno, mientras tanto, que acabamos de entrar en la crisis de los 30, alguien se acaba de dar cuenta, aquí en Guecholejo, que entra en la crisis de los 30, porque hace 10 años en el primer Guecholejo era muy joven. Luego también me está sorprendiendo mucho que habéis puesto GIFs de Spiderman.
GIFs de Jennifer Aniston, GIFs de los Ofusi, pero nadie me ha puesto un GIF de gatitos, que es lo que más mueve en redes sociales. Ahora no me pongáis todos un GIF de gatitos. Luego también que siga colando la propuesta de las mujeres, alguien ha aceptado ya esa cana, ya parece que ha picado. La libreta y el boli siempre, la libreta y el boli, siempre. Y luego, pues de los blogs también se aprende, y que comprobamos muchas cosas que alguien ha dicho que son muy cucas, y que todo puede ser poesía, eso es importante también. Y ahora ya sí, Isidro. Sí, estoy aquí con las medidas de seguridad de Google. Tengo la presentación en Google Drive y enseguida pues estamos. Bueno, yo vengo a presentar un proyecto que se llama AulaBlog. Primero, muchas gracias por la invitación, por volver a vernos. Como decíais antes, es importante el contacto físico, el vernos en la red y vernos también para poder hablar, tocarnos, intercambiar, volver a quedar. Y gracias entonces por la invitación. Yo vengo a hablar de un proyecto AulaBlog en el cual empezamos hace 14 años. Este proyecto nació en la red. En 2005 se publica por primera vez un artículo en el blog AulaBlog 21, en el cual había 9 personas hablando en un foro sobre temas educativos, y decidieron que querían crear un blog colectivo en el cual pues profes y profas, pero sobre todo profes, también en estos momentos había mucho profesor, se juntan y empiezan a compartir ideas, y estas 9 personas deciden crear un blog colectivo en una plataforma B2 Evolution y la llaman AulaBlog. Algunos de ellos siguen, otros no. Pues veis ahí, pues no sé si conocéis a todas las personas que hay aquí, algunos creo que sí. Y de esas 9 personas, pues surge AulaBlog, y llevamos 14 años desde el 2005. ¿Qué es AulaBlog? Pues es una asociación. Hicimos una asociación oficialmente, como comentabais, que Aprendices en algún momento se estuvo planteando. Nosotros hubo un momento que nos lo planteamos y creamos una asociación con una cierta estructura, aunque somos, creo yo que somos muy horizontales. Hasta cierto punto tenemos un grado de liquidez y un grado de estructura. Una vez me acuerdo que Ricardo Ibarra, que está por ahí, que le gustaba mucho la expresión que somos una asociación con tropezones, que en algunos momentos pues hay unas ciertas estructuras, como os voy a comentar. Somos profesores y profesoras de diferentes comunidades de todo el territorio español, las islas, de diferentes orientaciones políticas, de diferentes asignaturas, niveles educativos, de colegios públicos, concertados, privados, de la universidad, de FP. Y nuestro punto fuerte desde siempre han sido los encuentros, la parte física de vernos, ¿no? Los encuentros de verano que todos los años se celebran en un pueblo diferente, dependiendo de quién quiera organizarlo, quiera poner en práctica lo que queremos funcionar. Esos encuentros llevamos... el próximo año va a ser el 14 en Oviedo. Empezamos en Roa de Duero en 2006, un año después de esa creación en la red, en el 2005. En el 2006, por primera vez, nos juntamos en Roa de Duero 50 profes, y bueno, pues a partir de ahí empezamos luego a vernos más. Actualmente, pues estamos los congresos o los encuentros, nos juntamos 120 como cifra tope, y cerramos inscripciones en 2 días. Es uno de los eventos que todo el mundo se lo guarda en el calendario para vernos. Son encuentros en los cuales pretendemos llevar adelante las ideas que luego os plantearé, que como asociación o como grupo de personas que trabajan queremos plantearnos. En ese primer encuentro de Roa, pues surgió
esto que se llama la declaración de Roa, que hoy por hoy sigue siendo, son 10 principios que hoy por hoy siguen estando de actualidad, que en el 2015 le hicimos una relectura cuando se hizo el 10º aniversario de esa declaración, para tratar de poner esos principios cómo se verían desde un momento más actual. Muchos de esos todavía no se han puesto en práctica, sigue siendo una asignatura pendiente. Si los queréis releer, en la red hay un artículo en la Wikipedia en las cuales se habla de la aclaración de Roa, y también en el blog de AulaBlog tenéis los 10 principios explicados y puestos un poco al día. Estos encuentros poco a poco pues fueron dando la sensación que necesitábamos vernos más veces. Empezábamos con 50 personas, como os decía, en Roa de Duero, y poco a poco empezamos a sentir que necesitábamos vernos, y esa energía que se ponía en funcionamiento durante los encuentros en julio, necesitábamos que continuase a lo largo del año, porque de vernos de julio para julio nos parecía que, bueno, pues seguíamos en contacto en la red, en Twitter, pues hacia 2006-2007 pues empezamos a vernos en Twitter, pero hasta entonces pues teníamos los foros, teníamos los blogs, sobre todo las conversaciones se producían en los comentarios de los blogs. AulaBlog nació en los comentarios de los blogs, y luego pues surgieron algunos otros blogs como El Tinglado, en los cuales también surgió como una necesidad de volverse a juntar otro grupo de gente que quería trabajar sobre propuestas didácticas para trabajar a través de los blogs. Los nodos para nosotros son los grupos de trabajo que han ido surgiendo de las personas que han ido a los encuentros. Después de cada encuentro hemos visto que en Asturias, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, aquí en Euskadi, había grupos de personas que íbamos a esos encuentros y que podíamos seguir viéndonos durante el año para hacer lo que quisiéramos. Cada nodo pues se ha ido organizando, y así pues, por ejemplo, aquí tenéis una foto del nodo de Bilbao, en las cuales pues Garbiñe pues está dando un taller de visual thinking, o aquí del nodo de Madrid, en la cual pues han hecho un taller sobre Lego, o en este otro de Andalucía, en el cual han hecho una cosa sobre Steam. Cada nodo es autónomo y va organizando un poco según las posibilidades, las ganas, sus intereses y qué es lo que más les interesa. Pues aquí tenéis, por ejemplo, también una foto del Media Lab Prado de Madrid, en el cual pues veis que AulaBlog se junta los jueves, el tercer mes. Entonces cada nodo va buscando sus huecos, ¿no? Nosotros aquí en Bilbao pues tenemos un hueco en Icaza colaborando, al cual le agradecemos su disposición para vernos allí. Y también en Baracaldo tenemos en una guardería, una escuela de infantil, a la cual también nos juntamos. Como os decía, cada nodo se va estructurando, se va organizando para que llevar adelante algo que hemos llamado también el Open AulaBlog, el querer abrir que pues la organización de esos grupos de trabajo que en determinados momentos puedan pues dar talleres sobre temas sobre visual thinking, sobre Scratch, sobre cada bloque pues lo va organizando. Por ejemplo, este Open AulaBlog que han hecho en Madrid sobre visual thinking digital trabajando con iPads, o este otro que han hecho en Valladolid sobre gamificación. Además de los nodos en los cuales pues se van estructurando y trabajando, poco a poco también hemos ido, no sé si complicando la estructura,
o que van han ido saliendo más intereses o más ganas de crear equipos de trabajo. Creemos que tenemos que crear organizaciones o equipos en los cuales nos podamos sentir fuertes o nos podamos sentir en los que estamos arropados por un grupo de trabajo y sentir que juntos somos más que trabajar de francotiradores, ¿no? Y entonces poco a poco han ido surgiendo también eventos como el Scratch Day o el Scratch Segunda aquí por parte de Josu, que me dice que no, pero sí, Josu ha sido uno de los iniciadores del Scratch Segunda en Bilbao, antes de que se empezase a trabajar el Scratch Day, y poco a poco, luego después, pues esto se trasladó también a que Aulablog asumiese más no decir responsabilidades, pero sí ha habido más grupos en los cuales esos nodos que estaban trabajando pues se han atrevido a hacer el Scratch Day en sus zonas. Pues así, por ejemplo, el curso pasado, en mayo, ha habido 8 sedes de Scratch Day, en Oviedo, en Vitoria, en Madrid, en Eurique, en Cádiz, en Valladolid, en Málaga, en 2 sitios, en Bilbao. Esos Scratch Day, ahí tenéis el mapa, también coincide un poco con los nodos de trabajo, en los cuales se están reuniendo y haciendo reuniones internas de organización, y también hacen reuniones externas de trabajo, de participación, de aprender entre iguales. En este Scratch Day pues participaron 1.198 alumnos con 107 profesores y profesoras y con 64 centros educativos que trabajaron sobre Scratch. Además de Scratch, pues hemos empezado a hacer otro tipo de eventos. Por ejemplo, este es uno nuevo que hemos hecho el año pasado en Oviedo, que lo hemos llamado Ez Aulablog. Ha sido aprovechando un poco el modelo del TEDx, pues hemos hecho uno particular que resultó de un fallo, no sé si un fallo freudiano, en el cual cogimos esa misma estructura y hicimos un evento en el cual nos juntamos pues 7-8 ponentes y una funambulista, una chica que hacía malabarismos, y montamos un evento para socios. Desde hace 7 años, 8 años, pues también hemos empezado a tener socios que pagan una cuota, y con esa cuota pues podemos mantener un dominio, podemos apoyar las necesidades de los nodos cuando van a organizar los Scratch, si se va a hacer alguna otra evento como este, como el Ez Aulablog, o por ejemplo este otro nuevo también que empezamos a hacer el año pasado, y que en un bareto, tomando unas cañas, pues la gente de Segovia dijo, pues ¿por qué no hacemos algo sobre coaching? Y ya que estamos en Segovia, pues vamos a comer cochinillo. Y entonces hicieron el cochinillo. Por primera vez, pues en el 2017, con Andrea Giraldez, pues se planteó el cochinillo. Este año ha sido la segunda edición con Gorka Fernández, y creo que se seguirá haciendo nuevas ediciones en Segovia. Estos dos eventos, el Ez Aulablog y el Cochinillo, son eventos que hemos hecho para socios, para socios y acompañantes, pero sobre todo para que los asociados, de alguna forma, pues haya una devolución de su esfuerzo por estar formando un equipo, ¿no? Además de tener los encuentros, los nodos, los eventos, colaboramos con otras entidades. Una de las más importantes que hemos hecho últimamente pues ha sido la colaboración con Fundación Telefónica, que ha sido el proyecto de Escuelas Creativas Adria, un proyecto que igual en algunos sitios pues se ha entrado a saco a criticar qué hacía un Ferran Adria aquí con la pedagogía. Entonces, eso lo dicen las personas que no han leído nada de lo que se ha hecho y no saben de qué va esto. Porque en las guías didácticas que se han creado, hemos creado 3 guías didácticas, no se habla nada de cocina.
son guías didácticas en las cuales se aprovecha una metodología de trabajo, y entonces esas tres guías didácticas que se pueden descargar, si queréis, de ahí de ese enlace, se pueden ver formas y maneras de documentar procesos. Y entonces pues se ven las posibilidades de trabajar con mapas mentales, con recursos para crear formas de trabajar la creatividad, y todo eso está planteado para que cualquier profesor o profesora pueda llevarlo a su aula, trabajar con espacios, trabajar con las actividades, las tareas y la productividad, y crear nuevas programaciones y demás. Y sí, pero me están demandando orden. Sí, las JEDI, que este año también ha sido las 2018. Sí, podemos ir un poquito, lo siento. Y con los dineros en los cuales en algunos momentos hemos conseguido, por ejemplo, con esas colaboraciones, nos ha dado posibilidad para tener material que podemos trabajar dentro de los propios asociados. Por ejemplo, tenemos dos aulas móviles de Chromebooks, un aula de iPad minis, y por ejemplo en el nodo Astur pues han creado una caja que se van prestando de un centro a otro. Tenemos un manifiesto, que somos una asociación de docentes en busca de mejoras educativas sin ánimo de lucro. Nuestro foco está puesto en el alumnado, es el protagonista de todo lo que hacemos. Impulsamos las TIC, buscamos, investigamos sobre innovación, apostamos por metodologías activas y creativas, hacemos formación y acompañamiento al profesorado, realizamos trabajos en grupo y proyectos, utilizamos la red para llevar a cabo estos proyectos y creemos que trabajamos con ilusión. Y eso es lo que nos une, la pasión por lo que hacemos, el contagio de las personas que se acercan y quieren seguir trabajando, la generosidad de todas las personas que están trabajando y que ponen al servicio de la comunidad nuestra y la comunidad educativa en general de todo lo que se plantea, el corazón y la magia que se produce en todos los encuentros. Este es nuestro portfolio de servicios, eventos, nodos y demás. Y para terminar, un recuerdo, ya que estamos aquí de recuerdo, para un blog que hace en el 2007 y que el Berritzegune Derecho, y en concreto Adela Fernández y Joseba Lauzirica, y junto a mí, pues creamos el primer encuentro, creo, en aquella época, en los cuales nos juntamos una serie de profes que estábamos empezando a trabajar con los blogs dentro del aula. Y muchas gracias. Pasamos ahora ya sí a la segunda mesa de 5 minutos. El café, hemos tomado demasiado café, entonces vamos a tener que acelerar un poquito. Vamos a conocer Bilbao con Esmeralda Hernando, y también Juan Carlos Pérez nos va a presentar de Democracia. Así que 5 minutitos. Tampoco es tan rápido, creo que no da tiempo. Sí. Bueno, muchos me conocéis, no quiero aburriros, así que voy a intentar. Bueno, el jueves hizo 4 años de la inauguración del blog y os voy a contar qué pasa. Está cargando, ¿eh? Ahora. Ya. Bien, os voy a contar cómo surgió. Yo escribí hace 5 años un libro sobre Bilbao y para darle repercusión, pues me abrí un Facebook. A partir de ahí, pues empecé a contar cosas de Bilbao. A la gente vi que le gustaba, pero sí que veía que las publicaciones pues se van perdiendo en el tiempo, que no quedan. Bueno, pues que si vas a buscar una publicación pues de hace 3 meses o 4, pues que se pierde un poco. Entonces apareció en mi vida Andoni, que es el que me está grabando, y me propuso hacer el blog. Yo tenía la idea de hacer un blog y él me daba la cobertura pues técnica, digamos, sacar las fotos. Y entonces abrimos este blog. Bueno, tiene varias secciones, como podéis aquí. Bueno, la primera cuento quién soy,
son muchas las secciones que tiene y que he tenido que añadir. Por ejemplo, la idea era solo hablar de Bilbao, pero sucedió que veía que la gente tenía interés por las cosas que pasaban fuera de Bilbao, o los reportajes, o los sitios, o, y entonces creé Las Afueras. ¿Qué pasó? Que luego vi que la gente también quería que hablara de fuera de Bilbao, y entonces hace poco he creado pues Más Allá de Vizcaya. Aquí hay un canal de YouTube, la verdad es que no ha tenido mucho éxito, que quizá cualquier día quitemos esa pestaña. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Empezamos con la modalidad, digamos, más sencilla de WordPress, hasta que vimos que la capacidad no era suficiente. Entonces decidimos pasar a la Premium de WordPress. He de decir que yo no gano un duro de esto, nunca jamás, y todo lo contrario, lo que cuesta es dinero, como bien sabéis, los dominios, todo eso. Esta mañana he puesto este post, parece que las cosas como muy de mucha tragedia funcionan. Tiene más de 1000 visualizaciones, esto que muchos seguro que sabéis la historia del circo en Sánchez, en Bilbao, que fallecieron 46 niños. Bueno, y lo que sí tenía preparado es para que vierais, ya que veníamos a Guecho, pues el otro día hicimos una visita a las galerías de Punta Begoña y bueno, pues pusimos el post sobre ello, y que os invito a que lo veáis. En todos los posts, quitando los que son historias de hace 100 años, evidentemente, pues aparezco yo, porque es el estilo que le he dado. Entonces aparezco en varias fotos haciendo lo que sea. Si tengo que ir a un obrador de pan, pues algo vestida de panadera, o como aquí con el casco, o bueno. Entonces, como os decía, los beneficios, para mí beneficios económicos no me ha dado, pero me ha dado otros beneficios, como por ejemplo el que una editorial me buscara el año pasado, me encontrara, evidentemente, y me propusiera escribir otro libro, que es Historia de Bilbao en Pildoritas. Y bueno, pues gracias a eso, luego llevo 2 años colaborando en un programa de radio, que hace un momento he tenido que salir porque he tenido que hacer la conexión a las 12 menos 10, y esos son los beneficios que he tenido. Bueno, también me saqué el título de Community Manager, hago labores de Community Manager, pero sobre todo el beneficio ha sido personal. Creo que, por lo menos a mí, hablo de mí, un blog te hace mejor persona, no solo, ¿cómo diría yo?, no solo con unas cualidades de ser mejor persona, de ser buena, de ser caritativa, no, sino en general te hace mejor persona, te hace una persona más culta, te hace una persona más inquieta. Te preocupas pues por otras cosas, por aprender más. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Informaciones que me llegan, historias que me cuentan, sitios a los que visito. O sea, yo desde aquí recomiendo a todos aquellos que digan, es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que yo no sé qué va, es que yo me aburro, que cuenten en un blog lo que sea. Si te gustan las plantas, pues habla de plantas. Yo no tengo la capacidad para hablar de todo lo que habéis hablado aquí, que son los términos que se me escapan. O sea, lo mío es otra cosa, como veis. Yo cuento actos solidarios a los que voy, cuento la vida social de Bilbao, hablo del Atleti. Aquí hay, bueno, pues entrevistas a personas que me parecen interesantes de Bilbao. Eso es lo que yo hago. O sea, yo no sé hablar como habláis vosotros, os escucho e intento aprender, pero lo mío es mucho más de casa, y lo único que pretendo es crear una inquietud a la gente para que vaya a conocer esos sitios que yo les narro, y bueno, pues eso es lo que recibo. Muchísimo cariño, recibo muchos mensajes de gente que vive fuera de Bilbao y de Vizcaya, que me escriben y que me dicen que todos los días o cuando publico les acerco Bilbao a sus lugares de residencia, y para mí eso es lo mejor de todo. Y te ciñes muy bien al tiempo. ¿Perdona? Te ciñes muy bien al tiempo. Vale. Juan Carlos, ¿puedes hablar de esta edad? Juan Carlos. ¿Vas a utilizar? Bien. Bueno, y vamos a comentar una cosa sobre DMKT, pero vamos a aprovechar a explicar por qué. ¿Por qué es y por qué está? Es una clásica distinción de qué es más importante, ¿contenido o difusión? ¿Difusión o contenido?
Pues yo soy más de contenido, aunque probablemente haya en muchos elementos que sin tener mucha chicha están muy difundidos y tienen un éxito estupendo por ahí por las redes sociales y por todo lo demás. Empezamos sobre 2002-2003 con Euroberri, que fue probablemente el primer medio digital de Euskadi, y estábamos 8 personas. Miquel escribía allí, por ejemplo, y un día de agosto desapareció. Nadie supo más de aquello. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Pues, bueno, cualquiera sabe. Escribíamos contenido de opinión y esto lo hacíamos porque un día, de la noche a la mañana, un amigo que se ponía noticias que encontraba por allí y las ponía en un montón de sitios, decidió, ¿por qué no ponemos todo esto que estamos haciendo y estas reflexiones en un mismo sitio para no tener que repetir lo mismo una y otra vez y hacer multiplicación del trabajo? Eso fue Euroberri. Después vino la fiebre de las punto algo, hacerte tu página personalizada. Yo me hice jcperez.biz por Vizcaya, no sé si hay alguna otra explicación al punto biz. A mí, para mí no existe. Después empezamos con de cuando desapareció esto, porque era un pago exorbitante que me negué a seguir pagándolo y desapareció, ya no existe. Si ahora entráis en jcperez.biz encontraréis algo coreano, no sé. Averchale.eu, que fue también otra provocación, porque en ese momento el averchale.com estaba en subyuice ahí en la audiencia nacional, cosas que pasan en este país a veces. Después intenté un Aldapas TIC, porque soy de Aldapas, vivo en Aldapas, y se hizo en Blogspot. Y aquí empezamos con el tema de Blogspot, porque es una vergüenza, sí, es una vergüenza que estas plataformas, que son las más utilizadas, fastidien a los usuarios que tienen más de 6 meses, sobre todo a los que tienen años de participación en una de estas plataformas, y prioricen a aquellos que son más exitosos y más utilizados, que son los blogs de menos de 6 meses, los de usar y tirar, de van, llegan, ponen 2 posts, se van y ya está. Con lo cual, a los que no es mi caso, pero conozco casos que de esto, querían utilizar las potencialidades que daba el contenido para hacer un blog mejor, pues no podías hacerlo en Blogspot. Con lo cual, en lugares donde me colaboraba, como era Arabatic o Libanízate, acabaron migrando a WordPress, que se ha comentado. Pero claro, esto de los Blogspot al final no hacen esto las aseguradoras y las telefónicas y toda esta gente, priorizar al cliente nuevo. Pues bueno, pues en internet lo mismo. Obviamente se ha comentado el tema de redes sociales y yo estoy en YouTube desde 2007, en Facebook desde 2008 y en Twitter desde 2009. Y en DMKT un día apareció en mi WhatsApp un mensaje, que no sé ni cómo llegaron a tener mi número. Un tipo me dice, oye, ¿quieres participar en el contenido de DMKT.es? Oye, ¿y qué es esto de DMKT.es? Pues mira, es una plataforma para gente joven. Pues yo ni era relativamente joven como para estar en época universitaria, que era el común. Supuestamente era, bueno, gente joven, con talento, una oportunidad para que podáis escribir contenido. Bien, vale, pues yo escribí también. Y acabé escribiendo yo solo. Solo yo. Y aquello murió. Murió de MKT y este verano hacen un nuevo grupo de WhatsApp. Queremos volver a hacer de MKT. Vale, pues de MKT.es 2.0. 14 personas. Sí, termino ya, en un momento. Un segundo. Empezamos en septiembre. 15 entradas. Y soy responsable de 12. Con lo cual, es una reflexión simplemente
que hay cosas muy bonitas, es muy interesante, sobre todo en internet he visto que se prioriza el cómo se difunde. Yo soy de los culpables que somos del otro, del contenido. Me han llevado a decir que me enrollo como una persiana porque llego a escribir textos de hasta 5 páginas de Word. Bueno, aunque yo uso OpenOffice, que es bastante mejor. Pero vamos a terminar con una experiencia positiva. Y es que a principios de año, Mónica me sugirió que, bueno, ya que tenía Instagram, pues que yo no tenía ninguna foto ahí. Al fin y al cabo, más Instagram es como el Fotolog, pero en 2.0 o 4.0 o lo que quieras. Pues con esto de que puedes entrar a través de tu cuenta de Facebook, de Google, que suele pasar bastantes veces, tenía una cuenta en Instagram que no la utilizaba para nada. Y empecé a meter contenido y me aparece un día pues una editorial de Almería que me ve que tengo libros y, oye, pues tú tienes algo para publicar. Pues sí, tengo algo para publicar. Y me dice, pues vamos a publicarlo. Bueno, pues aquí está. Esto que en principio era para un concurso, aquí de hecho Ramiro Pinilla, de novela corta, que pues como es evidente, pues no pudimos ganar. Pues hubo una editorial de Almería que a través de Instagram dijo, pues vamos para adelante. Y aquí está, publicado. Así que por lo menos hay algo positivo. DMKT 2.0, no sé si habrá 3.0, a pesar de que yo seguiré escribiendo. Es que recasco por la oportunidad de la gente que me deja escribir en los sitios donde me dejan escribir, pero por lo menos hay cosas positivas y es que recasco por... Vale, se nos está echando un poquito el tiempo encima, así que vamos a intentar ser breves, así que como yo tampoco me quiero enrollar mucho, doy la palabra a Mónica Medevilla, coordinadora, y además tenemos a Las Medillar, voluntaria de emergencias de Euskadi, @vosteuskadi, y no sé si alguien más va a subir al estrado. O sí, y quería invitar a Isabel de la Gala, Isabel Prieto y a Lasna, por favor, venid a acompañarme. Jaio, emakumea gaziko da, emakumea kamaitu da. Emakumea txanda, bai. Bueno, como somos mujeres, caras nuevas además en Getxo Blog, y yo creo que representantes del futuro, nos han encomendado la misión más complicada, y es ser breves para ajustar tiempos en Getxo Blog. Como yo creo que estamos sobradamente capacitadas... Somos HASP. ¿Verdad? Exactamente. Estamos sobradamente capacitadas, les voy a pedir a las tres que se ciñan a un máximo de 5 minutos para trasladarnos unas historias muy muy interesantes desde lo que es el cibervoluntaria, como Alasne, Isabel de la Gala, que es emprendedora, yo creo que ya se está consolidando como empresaria, y Isabel Prieto. Os cedo la palabra para intentar ajustar esos tiempos en Getxo Blog. Es que ricasco. ¿Ahí? Vale. Egunon danoi, buenos días a todos, tardes. A ver, doy entonces. Ahí, vale. Mi presentación iba a durar 15 minutos, así que la voy a hacer lo más rápido posible, en 5, ¿vale? Bueno, pues yo trabajo en una asociación que se llama Découvrir, trabajo en Ginebra. Llegué el año pasado a Bilbao después de haber vivido 10 años en Suiza, aunque soy mexicana. Y mi identidad está conformada por aquellos países en los que he vivido, así que tengo una parte venezolana, por ahí escuché que había un par de venezolanos. También tengo una parte puertorriqueña y una parte muy importante vasca. Siempre me ha apasionado el acompañar a las personas a identificar sus sueños y a sacar todo su talento. Y es por eso que el trabajo que hacemos en la asociación Découvrir me apasiona. Découvrir, que en español, en castellano significa descubrir, es lo que hacemos, es acompañar a las personas inmigrantes cualificadas en ese camino de descubrir pues, cuáles son sus talentos y qué es lo que pueden hacer en un país que es ajeno a ellas y que no siempre nos pone las cosas fáciles. La presentación aquí. Ah, perdona. ¿Vas hacia atrás? Ah, me fui para atrás. Un momento, ¿y ahí tienes su ponencia? A ver, ¿y con el ratón? Está aquí. Ahí la tienes, para que todo el mundo la vea. Vale. Un minuto. Es que ahora.
puesto. Bueno, ahorita va a aparecer. Yo mientras les sigo platicando. Decubrir fue creada en el año 2007, así que el año pasado también cumplimos 10 años. Fue creada por Rocío Restrepo, una colombiana que al llegar a Ginebra, después de 18 años de experiencia en Colombia, se dio cuenta que tenía que empezar de cero, porque no le reconocieron su diploma, no le reconocieron los 18 años de experiencia, no hablaba el francés, no conocía a nadie, y eso es a lo que ella llama nacer adulta en Ginebra. Y eso es lo que a muchas personas que cambiamos de país nos toca experimentar. Perfecto, aquí está. Y ella es Rocío Restrepo, así que no me quiero salir. A ver, la siguiente. Vale. Y eso es lo que nos toca vivir al cambiar de país, ¿no? Empezar de cero, aprender un idioma nuevo a los 30, 40, 50 años. Oso sayada. También, pues el que no te reconozcan el diploma, que no te reconozcan todos los años que llevas de haber trabajado en tu país. Y pese a todas estas dificultades, que además, al ser mujer y al ser migrante, es una doble problemática a la que nos enfrentamos las mujeres, y más aquellas que no somos europeas, tenemos todavía mayores obstáculos. Pero hemos constatado que, a pesar de todas estas barreras, un factor fundamental es, y que ayuda a que las personas nos podamos integrar en nuestro nuevo país de acogida, es el poder trabajar. Y poder trabajar de acorde a nuestra carrera y a nuestros estudios, ¿vale? Y esta es nuestra razón de ser. Es por esto, bueno, pues aquí vemos una imagen donde la persona, pues nos sentimos muchas veces solas, sin recursos, sin apoyo, sin familia, lo cual también es muy doloroso. Y es nuestra misión, el apoyar a estas personas a que se integren lo más rápido posible en el país que las está acogiendo, que es nuestra labor, la realizamos en la Suiza francófona, es decir, en Ginebra, en Lausanne, en Neuchâtel, y revalorizar sus competencias y todo ese bagaje, todo ese recorrido profesional que traen de su país de origen. Así que nuestra visión, con lo que soñamos, es con que cada mujer inmigrante encuentre una actividad profesional que corresponda a su nivel de cualificación. Este es nuestro equipo y estos son nuestros servicios. Para cada problemática hemos creado un servicio que es dar una solución a aquellos problemas. Hablando de redes sociales, de la tecnología, es muy importante para las mujeres que tengan un buen perfil profesional en LinkedIn, que también tengan un buen perfil, lo que llamamos en el servicio Profil Plus, es hacer un análisis de sus competencias, aquellas competencias transversales que pueden traer de sus países de origen y que las pueden utilizar aquí y ahora. Para eso tienen que tener un buen CV, una buena carta de motivación, utilizando los códigos suizos. Hacemos un dossier a la Suiza. Por otro lado también, Redes es un servicio de acompañamiento para que puedan convalidar sus diplomas, lo cual no siempre es fácil, y hay veces que la comunicación inclusive es en alemán porque se tiene que dar con las autoridades en Berna y es muy costoso. Otro de los servicios que damos es el servicio de la simulación de la entrevista de trabajo, donde hacemos un juego de rol para que la persona se ponga ya en la piel de un entrevistado y que el día de la entrevista real sea mucho más fácil. Tenemos un programa que se llama ProAct, donde tenemos sesiones de coaching individualizadas, tenemos formaciones, talleres, eventos de networking, y otro de nuestros programas también es un programa de mentoring, y estos programas tienen muy buenos resultados, ahora vamos a ver. Pero sí que me gustaría, no voy a entrar en todas las estadísticas por falta de tiempo, pero dentro de los 10 años que llevamos de existir, 11, hemos recibido a 136 personas de nacionalidades diferentes, 113 campos profesionales distintos, y el año pasado los 5 países de procedencia de nuestras participantes, los principales, fueron
el primero Brasil, el segundo España, el tercero Afganistán, cuarto Italia y quinto Colombia, para que se hagan una idea de la procedencia de estas mujeres. El programa PROACT tiene un 64% de éxito, significa que 18 personas que han participado aquí han logrado encontrar trabajo, prácticas o han decidido emprender. Un 25% de ellas han ido por esa vía del emprendimiento y cada vez más las estamos impulsando a que opten por esta solución. El programa de mentoring ha tenido, el año pasado tuvo un 75% de éxito, con 12 mujeres que encontraron también trabajo, prácticas o un proyecto de emprendimiento. Y aquí brevemente algunos ejemplos de éxito. Tenemos la asociación Amala. Esta asociación fue creada, como me decía Elena, que aparece ahí en la foto, una abogada española, me decía, mira, si las oportunidades no existen, pues hay que crearlas, ¿no? Hay que encontrar las oportunidades dentro de la adversidad, y es con este espíritu que creó, que nació esta asociación de mujeres profesionales que no pueden ejercer su profesión. Una doctora de Irán, ya le dijeron que nunca va a poder ejercer como doctora en Suiza. Tenemos otra profesora, una diseñadora gráfica, en fin, que tuvieron que ser creativas y reinventarse a ellas mismas. Y es por eso que encontraron, a lo largo del programa PROACT, encontraron que una de sus pasiones es la cocina, y por eso nació este proyecto de un proyecto de catering, de comida, de sabores de Eritrea, de Suiza, de España, de México, de Perú, y bueno, son estas ganas de quererse incorporar a la vida social y a la vida en Ginebra. Y por otro lado está el proyecto de Echelle Humaine, un grupo de arquitectas a las que nadie les quería dar trabajo, una arquitecta boliviana, otra arquitecta chilena, y desconfiaban de ellas, de sus estudios, de sus competencias, y le cerraban las puertas en todos los despachos suizos. Así que, ¿qué hicieron? Crear su propio despacho de arquitectura. Hoy por hoy, ellas les dan trabajo a otras mujeres y han creado una asociación de arquitectas extranjeras en Ginebra. Otro proyecto de emprendimiento social. Hemos apoyado a Lina Sandoval con su proyecto Tricochet, que implica el tejer utilizando bolsas de plástico. El vestido que lleva puesto está hecho por ella y es totalmente hecho de bolsas de plástico. Así que también ha sido ganadora de varios premios a nivel internacional. Cada vez más impulsamos a nuestras participantes a que emprendan. Y ya para finalizar, ¿qué podemos hacer? Hay que enfocarnos en lo positivo, en lo que está en nuestras manos para facilitarles la incorporación a las personas inmigrantes. Primero es cuestionar mis propios estereotipos. ¿Qué es lo que yo considero que es un migrante, ¿no? Empoderarlos en lugar de victimizarlos es ver qué es lo que pueden aportar. Por otro lado, también es desarrollar ese espíritu solidario, que gracias a la solidaridad entre mujeres hemos podido salir adelante. En mi caso, siempre me acuerdo, la directora de un restaurante que me dio la oportunidad de trabajar como mesera en el restaurante Mövenpick en Ginebra, cuando yo todavía no hablaba ni palabra de francés. Gracias a ese trabajo, luego pude obtener otros trabajos y me sirvió para abrirme más puertas. Y por otro lado, enfocarnos en lo que aporta la diversidad y la multiculturalidad. Es algo que siempre añade, que enriquece las empresas, los equipos de trabajo y a la sociedad en general. Así que con esto, es que ricasco en nombre de todas las mujeres a las que represento hoy aquí, y muchas gracias por su atención. Muy buenas a todos. ¿Sí? ¿Se escucha? No. ¿No? Ahora. Vale, mejor. Yo soy Isabel de la Gala, soy un ejemplo claro de lo que es la integración. Lo digo porque yo nací en Lima, de una madre médico y de un padre militar, que en la época de Fujimori tuvieron que irse pidiendo asilo político a Estados Unidos. Luego yo me enamoré de un vasco y me vine aquí. Mi
destino natural era, es Estados Unidos, mi familia está ahí, los han acogido muy bien. Sin embargo, yo me he sabido hacer un huequito aquí. Me he paseado por Bilbao, por Vitoria, y luego me he venido aquí porque me encanta el mar, y aquí he formado una empresa. He dado empleo a mujeres, porque soy muy pro a mujeres, y es lo que me gusta en cuanto a integración y cómo reciben a la gente de fuera. Y la gente aquí es muy easygoing. bueno, por supuesto, se come muy bien, que ha sido un factor determinante para quedarme aquí y no en California. Quiero agradecer a Mónica, a Miquel, a todos vosotros por la invitación. El tema de la innovación, me habéis planteado una cosa importantísima. ¿Cuánta gente, me he preguntado yo al entrar, forma parte de la generación Baby Boom? Y he dicho, Dios mío, están rompiendo paradigmas esta generación, que en teoría solo se tenía que dedicar a otras cosas, y ahora estáis muy apegados a la innovación. Yo, que soy de la generación X y he nacido con la internet y con todos esos procesos, me habéis dejado pensando en lo que tengo que aprender de vosotros en cuanto al blog y a moverme con ello. Me ha gustado el chico de esta generación millennial y el ejemplo que nos ha dado con su blog, y salgo muy enriquecida. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alasni, soy voluntaria de la Asociación de Voluntarios Digitales Voste Euskadi, y diréis, ¿y qué es con ese nombre? Pues es una asociación de voluntarios digitales en emergencias que nos dedicamos un poco a controlar las redes sociales, ¿vale? Por un lado, damos apoyo a los servicios de emergencia, como puede ser SOSDEIAC, Ertzaintza, tanto a diario como en eventos especiales o emergencias reales. Por otro lado, participamos en simulacros también organizados por entidades públicas o privadas. Hemos estado en el simulacro de Petronor, hemos estado en los simulacros de AENA, en Noyu también, etcétera. Y tenemos una misión bastante importante, dos de ellas. Una es la lucha contra los bulos, los famosos bulos, y otra es el tema de los desaparecidos. Vale, vamos un poco de la mano en los dos. Tenemos una misión interna casi como si fuera nuestra principal misión, que es, bueno, pues publicitar un poco el tema de los desaparecidos, que se ayude por parte de la ciudadanía a ello mediante compartir por los carteles que sacamos, etcétera. Y yo me hice voluntaria de Voste Euskadi. Bueno, a mí más bien queda mal decirlo, pero me ficharon de Strangis. Hay dos formas de entrar, eso igual me matan por contarlo, pero da lo mismo. La primera es inscribiéndote como voluntario, y la segunda es, pues, alguien del equipo te ve en redes sociales, ve que eres una persona influyente, que eres una persona que realmente le gusta el tema, y entonces te hace un seguimiento. Y a mí me estuvieron espiando en la sombra, pues, como año y medio, 2 años, y yo sin enterarme encima. Y un día, cuando fue el incendio hace unos años en la campa de gas de Bilbao con el tema de los fuegos artificiales, a mí me pilló allí. Me estaba con mi cuadrilla y estaba allí. Y en pleno caos, en pleno momento de situación de pánico, que estaba la gente en pánico, que no sabía qué hacer, que encima se estaban difundiendo rumores de que se habían caído las cenizas en algunas barracas, que había gente herida, no se me ocurre otra cosa que ponerme a tuitear a Voste Euskadi para solicitarles ayuda y decirles que publiciten, por favor, que no hay nada de qué preocuparse, que pidan calma, etcétera. Esa misma noche hablé con el presidente de la asociación por teléfono, y 2 meses después de aquello entré a formar parte de Voste Euskadi. Uno de los momentos, yo creo, más complicados que vivimos es el tema de los atentados, porque nosotros tenemos que visualizar absolutamente todo el contenido que se publica en redes sociales. Ya no os voy a dar detalles. Es muy complicado, son situaciones complicadas. También el tema de los desaparecidos, porque nosotros estamos en contacto constante con la familia, y hablar a veces con madres que están llorando porque sus hijos han desaparecido es muy complicado. Vale, anécdotas positivas, yo recuerdo pocas, por desgracia.
Sí que recuerdo una, nosotros cuando recibimos un mensaje privado en alguna de las plataformas suele ser habitualmente para difundir o verificar bulos. Y yo me acuerdo más que habíamos salido de una de esas situaciones complicadas y de repente eran las 1:30 de la noche, entro y veo un mensaje totalmente conspiranoico. Automáticamente el enlace, algo de los gobiernos en contra de no sé qué, claro, yo según lo leí, esto es falso. Y lo contesté, buenas noches, es falso, no sé qué, no sé cuántos. Al un rato me escribió mis compañeros, ¿me has visto por casualidad lo que te han contestado? No. Entro, bueno, aquella vez creo que en mi vida me habían insultado tanto como aquella vez, porque la mujer esta que nos escribió se dedicaba a publicar ese tipo de cosas y yo creo que vino donde nosotros precisamente a que lo publicitásemos, perdón. Entonces se encontró lo contrario, ¿no? Nuestro trabajo a diario es el tema de las campañas. Ya estamos preparando la campaña navideña, igual que cuando en el supermercado llegan los turrones, pues a vuestro Euskadi llega la campaña navideña. Tenemos de hecho un vídeo que va a salir la semana que viene ya promocionando el tema de los consejos que vamos a publicar y demás. Tenemos varios convenios también con el Ayuntamiento de Loiu, con Petronor, con el Gobierno Vasco. Tenemos ahora que hemos sacado unos relojes también a la venta, otro lío más en el que nos hemos metido, que bueno, pagamos casi más por la tienda al mes que el beneficio que vamos a sacar, pero bueno, es algo que queríamos hacer porque son relojes GPS importantes para gente con demencia, entonces bueno, pues ya aprovechamos para meternos un poco más, ¿no? Tenemos también varios convenios que todavía no han salido a la luz, están ahí. Algunos saldrán en Navidad importantes y bueno, eso es un poquito a lo que nos dedicamos. Yo ahora es que estoy muy contenta con la labor diaria y no diaria que hacemos, con las horas que nos tiramos de guardia, porque bueno, en la MTV, en los premios de la MTV, vosotros los que nos seguís, visteis consejos que se lanzaban, creo que eran cada 2 horas. Hubo un equipo que estuvo sin levantar el culo de la silla, para ir al baño sí, desde el sábado, desde las 2 del mediodía hasta las 2 de la mañana, y el domingo desde las 4 de la tarde, que ya lo retrasamos un poco, hasta la 1:30 de la mañana. Hay un trabajo detrás, aparte de lo que vosotros veis, y bueno, pues si nos podéis seguir en redes sociales, os lo agradeceríamos. Y ya está. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. ¿Hay alguna pregunta? Siguiente ponencia. Vale, pues... vía Twitter también. Vía Twitter, eso, a tíos, por favor. Vale, pues José Luis Sancero, ubica el presidente de MobileTIC. Nos va a presentar LinkedIn Getxo. LinkedIn Getxo. Hola. Pues no sé. Miquel. Sí, vamos a hacerlo entre 5 y 7. Vale. Cuando haya 6, algo así. Hola. Hambre ya, ¿no? Bueno, yo por lo menos. ¿Más lenta la conexión? Es que tengo una presentación que es online, no sé si mejor meto mejor un pendrive, pero... Sí, yo creo que va a ser mejor con el... Ah, pero... No, sí, pero te va a ir. Voy a entrar, seguro. Venga, te doy uno más porque va lenta la wifi. Vale. Vamos a dar un aplauso también a Ederne Frontela, que está cumpliendo muy bien. Participó, yo creo que ya desde el segundo Getxo Blog, ¿no? Yo creo que fue. Desde el
tercero, creo. Mujeres y blogs, el tercero. Mujeres y blogs, pero fue. Sí, el tercero sería probablemente. De hecho, mujeres. El tron es un chungo dentro y fuera de las redes, ¿eh? Así que cuidado con él. De cera, ¿no? De cera, pulicera, están sumidos a que. Vale. Perfecto. Bueno, ya queda menos. Bueno, pues ya estamos. Bueno, soy José Luis Roncero. Algunos y algunos de los que estáis por aquí me conocéis de Ubica. Y hoy vengo a presentar por primera vez MobileTIC y un proyecto que vamos a hacer. Y MobileTIC básicamente, pues bueno, hace lo mismo que hace Ubica. Lo que pasa es que es una asociación que hemos creado, pues para tratar de, sobre todo, hacer proyectos de carácter social, sin ánimo de lucro, con la idea de buscar financiación para poder hacerlos, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, bueno, también algo similar a lo que hacemos en la otra entidad, que es producción audiovisual participativa, pero incluyendo también otro tipo de recursos y soportes para construir nuevas narrativas digitales y proyectos de comunicación social, ¿no? Y tratamos de crear espacios de diálogo y de reflexión, pues para hablar sobre las inquietudes, los retos y los desafíos en comunidades y territorios, entre personas de diferentes perfiles habitualmente, ¿no? Tratando de aprovechar esos procesos colectivos de reflexión. Y a partir de esos procesos y de esos espacios, lo que habilitamos son procesos de formación, de capacitación, para que las personas, bueno, pues generen proyectos, ¿no?, de manera colectiva, para crear relatos y narrativas digitales de comunicación y sensibilización sobre los territorios. Bueno, tratamos un poco de conectar, ¿no?, de las distintas sensibilidades para justamente sensibilizar a la ciudadanía, en la mayoría de los casos para acoger a la diversidad, ¿no?, a la diversidad social que se está produciendo y acoger fundamentalmente a personas que vienen a vivir a nuestro territorio. En este contexto, bueno, presentamos hoy por primera vez Lotura Getxo. Linking Getxo era hasta hace unos días y bueno, hemos ido mutando, todavía no está acabado porque el proyecto no ha empezado. Y es un proyecto en el que tratamos de establecer un diálogo, uno de esos espacios que decía que abrimos para dialogar, reflexionar y capacitar a las personas para crear narrativas, ¿no? En este caso, narrativas inclusivas que favorezcan la acogida y la convivencia intercultural en Getxo. Ahora. Bueno, y tratamos de utilizar estos procesos, ¿no?, de creación cultural como palanca, ¿no?, para la innovación y la transformación y la inclusión social en los territorios, en este caso en Getxo. Y el proyecto está planteado como una experiencia piloto, que lo que queremos es darle continuidad. Vamos a experimentar, ¿no?, a partir del año que viene. Y es un proceso de inteligencia colectiva en el que tratamos de, a partir de la participación ciudadana y del compromiso cívico de la ciudadanía, tratar de articular un proceso en el que podamos afrontar los nuevos retos sociales y, bueno, pues busquemos entre todos y entre todas respuestas para el bien común, ¿no? Queremos que sea un proceso, como decimos aquí, transversal, abierto, participativo, pedagógico, inclusivo, feminista e intercultural. Tiene muchos ingredientes, pero creemos que son los que tiene que tener para que este proyecto, bueno, se pueda socializar entre toda la población de Getxo y podamos construir una narrativa favorable, ¿no?, hacia estos objetivos que queremos conseguir. Está abierto a toda la ciudadanía. Nuestro compromiso es tratar de abrirlo todo lo que podamos para que puedan participar todas las personas y que, bueno, que ese proceso de inteligencia colectiva y de participación del que hablamos también sea inclusivo y se transversalice a todos los niveles, incluso a nivel institucional, ¿no? Lo que queremos es un proceso que se articula a través del área de interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo, pero queremos impregnar al resto de áreas del Ayuntamiento, incluso de las actividades que se realizan en el municipio a partir del año que viene, de manera que podamos crear una marca que identifique a Getxo como una ciudad acogedora, ¿no? Hoy estoy aquí porque, bueno, me llamaba Miquel
porque decía que un poco el año que viene la orientación va a tener un carácter como más social, también más de acogida. Esto es como el inicio, me he adelantado, igual tenía que estar el año que viene, pero por lo menos damos una primera pincelada de lo que va a ser el proyecto y esta idea de transversalizar, pues bueno, yo creo que se plasma un poco aquí, ¿no?, en esa colaboración con Echoblog. Bueno, nuestro proceso de trabajo en esa idea de obtener un proceso enriquecedor a partir de las opiniones de las personas, bueno, se articula inicialmente a través de un open space, que lo que haremos será poner en relación pues al mayor número de gente posible. Estamos hablando de un open space grande, en el que, bueno, pues escucharemos las opiniones de la ciudadanía, y a partir de ahí lo que haremos será como, bueno, tener un diagnóstico, ¿no?, de cómo percibe la ciudadanía la llegada de personas procedentes de otros lugares y la percepción y la impresión que tienen sobre ellas. A partir de ahí lo que articularemos será una serie de talleres de reflexión y capacitación para esas personas, para que reflexionen precisamente sobre estos temas, y a partir de ahí construyan, ¿no?, relatos, impresiones, experiencias y opiniones en torno a todo esto, ¿no? Serán una serie de talleres de construcción de narrativas intergeneracionales, ¿no? Haremos cuatro tipos de talleres, sobre todo enmarcados en distintos tramos de edad, en el que se crearán narrativas y que se difundirán, ¿no?, a través de diferentes soportes. Una vez finalizado el proceso, bueno, pues habrá en la fase final un proceso de análisis de todos los materiales, y el objetivo es que desde el área de interculturalidad del ayuntamiento pues se haga una declaración de Getxo, ¿no?, Getxo como ciudad acogedora intercultural. Posteriormente, a partir de la experiencia, lo que queremos es sistematizar el aprendizaje generado, que crear un grupo motor que se constituya en el germen de lo que puede ser una comunidad que pueda continuar con el proyecto y que favorezca la acogida en el futuro de personas procedentes de otros países, ¿no? Y bueno, básicamente eso, tratar de que el proyecto continúe, crear un nodo, ¿no?, en Getxo, e incluso tratar de expandir el modelo a otros territorios. Con todo lo que construyamos, lo que pretendemos luego, bueno, pues ese diálogo, la capacitación, la construcción de mensajes y narrativas y el mapeado del territorio en clave cultural, lo que pretendemos es difundir todos esos materiales en presentaciones online y offline, ¿no?, tanto a nivel público abierto como a través de tanto de redes como de webs, no solamente del propio proyecto y del ayuntamiento, sino lo que queremos es tratar de implicar también a otros colectivos, asociaciones y personas, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, también tendréis conocimiento del inicio del proyecto y con el que nos gustará compartir con vosotros, ¿no?, con vosotras. Bueno, lo que tratamos es de prevenir actitudes racistas y xenófobas, también desactivar estereotipos y rumores sobre las poblaciones extranjeras, transformar esa percepción que se tiene en muchas capas de la sociedad sobre las personas que vienen de otros países, y acoger, crear una cultura de la acogida en el municipio. Empezaremos en enero, ya hemos empezado, pero bueno, la fase de producción como tal empezará en enero, estaremos de enero a junio. Daremos una parada en verano para procesar todo lo que generemos, y a partir de septiembre lo que haremos será ya una difusión masiva y presentaciones públicas en distintos territorios, además de Getxo. El proyecto es un proyecto, bueno, ellos lo llaman alianza público-privada, que suena así como bien, pero es real. O sea que nosotros tenemos un acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Getxo, promovido, como decía, por el área de interculturalidad del Ayuntamiento. Y los dineros, los que tenemos hasta ahora, los hemos conseguido a través de esa alianza y de la presentación a la convocatoria de la Fundación La Caixa, de los proyectos de interculturalidad y acción social, que ha puesto una parte sustancial de lo que es el presupuesto, el área de convivencia y derechos humanos del Gobierno Vasco y el propio Ayuntamiento. Está sin cerrar la financiación, pero bueno, creemos que a partir del año que viene encontraremos nuevos ámbitos de financiación para cubrir todo el presupuesto. Bueno, lo que hacemos desde aquí, ya que estamos, es bueno, una llamada a la participación y a la creación y construcción de esas narrativas. Y para darle un poco, bueno, darle al play de la acogida y también darle al play de la diversidad, ¿no? Sí,
gracias. Pues esta mesa la va a concluir uno de los premiados, Carla. No lo vi, Carla. Pues sí, se nos ha alargado un poquito. Ainhoa no va a poder venir. Vaya. Pero tenemos todavía tres intervenciones, finalizará la poesía de Esther Bravo y en este momento vamos a blogs nuevos y con 300 segundos para Joseba. 300 segundos te doy. Ah, para que parezca más. Ah, bien, bien. ¿Verdad? Qué contento. ¿Tengo más que meterse en comunica o qué? No. Creo que con una conversación es suficiente, que precisamente si algo me ha gustado esta mañana es la posibilidad de dar valor a la conversación. ¿Me oís? ¿Me tengo que sentar? Espera. Si no quieres sentarte... Si me castigáis sentado, me quedo aquí. Pero si no le ponemos... tenemos este. Prefiero hablar de pies. Vengas. Ignacio dice cómo se enchufa. Sí, gracias. Se enchufa. Uno, dos. Bueno, a ver, básicamente, ya sé que es tarde. Bueno, lehenik eta behin hitz batzuk hori komentatxe euskeraz, euskaldia dela eta pues, zerbait esatea eta komentatzea eta gorka hori esan dugu eta bera hau belarri, hau biziko txapago daukan, baina ez daukago hemen. Hala ere, bakarri komentatzea, eskertzea ere posibilitatea zuenik hitz egiteko, eta gehien bat emateko posibilitatea azaltzeko, ez dakit, testimonio, simple, sumea, eta egia esan hemen ikusitako proiektuen aurrean, ez dakit, gauzan dirik agian esateko zaukana, baina zainatuko naiz, nire ere esatzen eta enfokatzen. A decir verdad, cuando te mueves en los foros así presenciales, donde la gente atiende y no está tanto al teléfono, Héctor, pues es interesante porque al final te das cuenta de lo que están diciendo las personas que están delante tuyo. Esa es una pelea que tenemos mucho los docentes, ¿de acuerdo? Es decir, hacer entender a la gente que nos está escuchando de que lo que vamos a decir es relevante y quizá más relevante que lo que estén viendo en la pantalla. Por lo tanto, digo que atendiendo a lo que pasó esta mañana, pues iba a comentarlo el caso de Comunica, se puede comentarlo evidentemente que para eso me han invitado, pero pues, han salido muchas cosas muy interesantes y pues lo que he comenzado diciendo del valor de la presencialidad, del valor del contacto físico como elemento de aprendizaje, que es algo que parece que se ha devalorado y que tenemos que volver a recuperar. Pero bueno, yo vuelvo a mi tema para no hablar de otras cosas y no desvariar. Fundamentalmente lo que traigo es el ejemplo de Comunica, no como blog nuevo, sino como blog viejo. Es decir, voy a hablar de un blog viejo, muy viejo. Comunica empezó con Plone. Y yo no tenía ni idea de Plone y tuve que pedir ayuda para programar eso. Y te estaba preguntando a Gorka quién era la persona que me ayudó porque era un conocido mutuo y al final nos acordamos. Estoy hablando del 2002. ¿De acuerdo? Y fundamentalmente empezó con Plone porque yo estando en la universidad, yo creo que las personas lo bueno que tenemos es que también nos movemos por principios, no solo por intereses, y eso es lo que nos puede ayudar a mejorar esta sociedad. Y digo esto porque uno de mis principios es precisamente intentar siempre, desde una institución pública, pues colaborar lo máximo posible con los agentes sociales. Me parece que es básico y es fundamental, para eso estamos en una institución pública. Y una de las cosas que veía es que, por ejemplo, la universidad no proyectaba todo el conocimiento que tenía. Claro. Te encuentras que aparece Internet, yo conocí Internet en el 93 en Estados Unidos, cuando era una pantalla verde, que tal, y se conectaba a varias universidades, y yo no entendía que en mi inglés macarrónico que me estaban diciendo que te estás conectando con la universidad, tú estás aquí en Nevada y te estás conectando con la Universidad de Los Ángeles, pero en directo, o sea, online, no lo entiendo, ¿no? Y hasta que al final, sí, es que todo está conectado, toda la zona oeste de las universidades está conectada, y digo, ostras, qué potencialidad. Pero a partir de aquí yo empiezo a hacer el seguimiento y me doy cuenta de que esta es una herramienta maravillosa en el entorno que yo trabajo, que es la universidad, para proyectar la universidad. ¿Por qué? Porque puedes abrir canales para proyectar. Entonces empiezo a decir, en el marketing 1.0, Internet 1.0, tengo que construir un sitio, yo no soy programador, para proyectar lo que hacemos en la universidad. Y entonces, ¿cómo lo hago? Voy a la informática, hablo con un profesor de informática, le digo, oye, mira, me gustaría ver uno de tus estudiantes en algún proyecto final de curso. Al final consigo el contacto con un estudiante que quiere desarrollar el proyecto final de curso. Yo le digo que sería un portal para hablar de comunicación y ella le viene de maravilla porque yo le doy todo el esquema del portal, ella lo desarrolla, lo presenta, saca maravillosa nota, pero luego para utilizarlo era muy complicado. Y no puedo, hasta que al final apareció WordPress y entonces fue la gran solución.
para poder hacerlo. Y entonces ya en WordPress yo comencé a hacerlo. Pero curioso también, y por eso traigo, me parece interesante el ejemplo de cómo cuando entras en una institución como la universidad pública con una cosa que sale del contexto, pues es problemático, porque yo digo a mi departamento, hey, yo creo que con este nuevo entorno hay posibilidad de nosotros crear canales para proyectar lo que estamos haciendo en la sociedad. Y entonces hago la propuesta a través de un WordPress a crear un blog y publicar nosotros allí. Dos problemas. Uno, te sales de contexto, te sales de status quo, por lo tanto, lo sentimos mucho, pero para estas cosas ya hay un departamento en la universidad que se encarga de ello. ¿Ok? Vale, pues tú te quedas aquí en tu sitio, como no tienes fuerza, no tienes poder para poder moverlo, te quedas quieto. Y luego hay otro que es implícito, que es, que no lo dicen, pero que es así, no sé si ahora habría que apagar las grabaciones, por favor, apagar las grabaciones. apagar las grabaciones. Bueno, porque luego hay otra realidad, y es que en la universidad no se publica nada si no vale para mi currículum académico. ¿Vale? Es otra realidad que pasa también en la universidad, por lo tanto es la que pues he pedido que no publiques, por favor, porque de esto se me pueden echar muchos compañeros encima cuando lo dices directamente. Entonces, claro, esto no encaja. Una idea de vamos a publicar y compartir con el resto del mundo todo el conocimiento que tenemos aquí, porque somos una fuente de conocimiento, no encaja. Y entonces ya se crea un camino paralelo, porque puedes decir, bueno, me retraigo, como supongo muchos proyectos, te retraes, no lo haces, te colocas, te metes en el sistema, sigues nadando con la corriente y que llegarás más lejos. Bueno, otra opción es buscarte la vida, hacer un WordPress, publicarlo e intentarlo darle sentido, porque al final hay que pagar el hosting. Yo no, o sea, necesitas ayuda porque tienes problemas y entonces te empiezas a buscar la vida para cómo conseguir ese dinero que el departamento no te va a dar porque tú no estás en el sistema. Y de hecho el propio sistema te va diciendo, te va recordando de vez en cuando, oye, que hemos visto que en la home de al empezar el navegador en tu clase aparece comunica, tenía que aparecer la universidad porque es la imagen de la universidad la que tiene que aparecer. Ya, pero es que es un portal para los chavales y para que tengan información. Y para que lo conozcan, he puesto en mis clases, comunica al empezar, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que estás en la tangente del sistema y empiezas a tener que buscarte la vida pues para pagar el hosting, todo eso. Montas jornadas, consigues patrocinio, ese patrocinio sacas para pagar el hosting, para pagar el dominio, y así vas sobreviviendo. Es lo que le comentaba a Miquel, lo de la experiencia de un blog que va sobreviviendo con todos los problemas que pueden surgir, ¿no? Y sigue sobreviviendo, fundamentalmente intentando buscar, pues eso, lugares donde meterlo. En la medida que posible, cuando salió un máster de comunicación corporativa, yo cogí la dirección y digo, ya está, el máster no tiene blog, podemos hacer el comunica, el blog del máster. Y entonces, comisión académica, ah, pues sí, qué bien, pues todo este trabajo lo pasamos aquí y lo metemos. Desaparece el máster, te quedas sin financiación, vuelves otra vez a estar fuera del sistema. Por lo tanto, un ejemplo solamente de cómo desde la humildad, ¿no?, de estos proyectos, que me parece maravilloso, sino de una persona y puede intentar impulsar a través de un blog pues una forma de percibir lo que significan las nuevas tecnologías. Y para mí lo que significan las nuevas tecnologías no es tecnología. Por eso insistía antes, comentaba antes y hacía la pregunta de las personas. Para mí la transformación digital fundamental no pasa en estos cacharros ni en esas pantallas. La transformación digital fundamental pasa aquí. Y personalmente, que llevo 25 años dando clases en la universidad, me parece que hay muy poca transformación digital real, que es la de los alumnos implicados, colaborativos, que participan, que colaboran, que dan, que llegan y les pones, como todos tienen en las asignaturas, porque yo hace muchos años que les pongo el blog donde les das información, les das fuentes, hay que educar a la gente para que participe, para que llegue y diga, esta clase es, somos un equipo y yo lo que pueda colaborar a través de esta herramienta u otros lo voy a hacer. Y esa es fundamentalmente la transformación digital, porque a partir de que cambian estas, es cuando todas las herramientas se encajan perfectamente. Lo demás es, bueno, sí, nos ayudan, evidentemente, hacemos foros, pero o está el espíritu de aprendices, de juntarnos, colaborar, tal, y llegar a lo personal, a vernos y a relacionarnos, y como se ha dicho aquí varias veces, no, la cosa es colaborar y tener ese espíritu colaborador, pero eso supera mucho la tecnología. Y básicamente comunica es eso, es un intento de hacer cosas, de proyectar, de colaborar, a pesar de los frenos que puede tener un sistema o cualquier otro sistema que os podáis encontrar vosotros en vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Creo que ese es el espíritu que todavía tiene mucho de superviviente,
pero que algún día será el predominante. Ojalá sea así y la tecnología nos ayude a ellos. Pero repito, no son las máquinas, somos nosotros y nosotras los que tenemos que conseguirlo. Es que ricasco. Bueno, pues hasta aquí las ponencias. Ahora creo que toca la poesía resumen. Así que prepare las cámaras. Buenos días. Bueno, yo estoy encantada de todas las gracias porque siempre que vengo aquí, bueno, aprendo mogollón. Y soy aprendiz a tiempo completo. ¿Me siento? Bueno, y como me ha dicho Miquel, dice, cierra el encuentro con una poesía, pues bueno, voy a aprovechar para presentarme, porque aún, yo no sé si me conocéis, pero bueno, también no voy a decir la poesía sin decir nada. Bueno, yo me llamo Esther y ante todo soy mujer orgullosísima de serlo y aprendiz a tiempo completo, ¿no? Madre de tres hijos y apasionadísima de la educación y enganchada pues a todo lo que sea aprender, educación, y sobre todo me considero una persona muy solidaria, ¿no? Porque mi vida la llenan pues muchas fundaciones en las que participo y estoy súper orgullosa, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí, vengo mucho a la zona del Gorta y Getxo porque participo en la Fundación Arguía, donde tengo una hermana enferma mental a la que ayudo siempre, tengo un sobrino en la Fundación Annavi que le tutelo y bueno, sobre todo participo en la Fundación Itaca Escolapios, que unido al hilo de mi blog, que es evidentemente el motivo por el que estoy aquí, es mi blog, pero bueno, en el momento, yo creo que en el momento cero que creé mi blog en el año 2010, automáticamente yo creo que me hice seguidora de Miquel, ¿no? Porque conocí su blog y dije, madre mía, aquí cuánto voy a aprender. Y me hice fiel seguidora de él y bueno, todo lo demás podéis imaginaros que a partir de ahí, pues su poder de convocatoria, sus ganas de aprender, el Itaca Escolapios que nos une un poco también, pues a partir de mi blog de poesía, que es lo que me gusta más hacer, escribir y cantar, pues bueno, pues estoy aquí en Getxo Blog, encantadísima de estar aquí. Aunque estudié económicas y diseño de moda y patronaje industrial, me considero ferroviaria, ¿no? Porque trabajo en el tren. Mi vida se desarrolla en la estación de Abando, en los trenes, y bueno, físicamente no toco un tren, pero tengo la gran suerte de estar ahí, pero vivir de lo que más me gusta, que es escribir. Y entonces no toco el tren, pero siempre estoy en cada historia de todas las personas que me escriben, porque estoy en el departamento postventa de la Dirección de Estaciones Norte, y sobre todo eso, contestar a las personas y ver todo lo que me cuentan en sus reclamaciones, pues bueno, eso es lo que hago, ¿no? Escribir. Entonces, bueno, pues muy poquitas cosas más os voy a decir de mí, simplemente que hoy es un día solidario también y que me ha encantado, que he visto muchísima solidaridad en todas las ponencias y bueno, eso y el aportar aquí la comida y tal, y hoy es, además es un día, es el First Saturday, que es, todo se une, ¿no? Hay un hilo ahí. Que todos vamos a ser los solidarios. Os invito a que tenemos aquí en Bilbao solamente 109 eventos. Si os gusta la música coral, yo esta tarde canto en Franciscanos con mi familia coral, o sea, la coral de San Antonio de Labarri. Y bueno, hay un montón de eventos hoy, entonces bueno, pues seguimos unidos a la solidaridad, ¿no? Entonces bueno, sin más voy a... no sabía, digo, qué poesía cerrar este encuentro. Y bueno, yo la primera poesía que hice, el primer contacto que tuve con Miquel y este mundo de los blogueros, pues fue en un encuentro de blogueu en el Museo Marítimo, en la Sala Mirador. Y bueno, pues allí estaba, me acuerdo, vuelvo la vista atrás, y me acuerdo que estábamos allí y visualizábamos la grúa Carola, ¿no?, aquel día.
yo me quedé entusiasmada con aquel encuentro, que era mi primero, y yo dije, madre mía, qué gozada de sitio, cuánto he aprendido, aquí me quedo, por supuesto, y bueno, aquí sigo después, eso fue en el año 2002, y nada más salir de allí me senté en los bancos, a lo de las barandillas de la ría, donde me encanta pasear, y hice este poema. Entonces yo os invito a que, bueno, os cerréis un poco los ojos, os pongáis a pasear por la ría y a mirar a Carola, ¿no? Entonces eso es lo que me surgió aquel día. Y se titula así: Blogueu, riqueza virtual, real. Carola nos miraba expectante, casi desde el cielo azul intenso. Nos llamaba con su color industrial, con su poderío, en el muelle de Abandoibarra de la ría de Bilbao, mientras se pronunciaba su nombre para la estampa de Blogueu. Ahora, cuando concluye el encuentro, pierdo lejos la vista. Mis letras vuelan de mis dedos inquietos que caminan en la tarde de primavera, clara, soleada, tibia y deseada, donde el agua con sus burbujas vuelan sobre las barandillas que me rodean. Respiro, aprendo, me sorprendo, conmigo y con el mundo, que no me detiene, avanza sin cesar en una aventura distinta, donde la riqueza virtual, real de la tarde, atrapa mi existencia. La vida es un viaje en el tren de la poesía, de la imagen, de los relatos, de los sueños, caminantes de leyendas vivas, de versos compartidos también y de emociones en definitiva. Muchas gracias por escucharme. Pues hasta aquí esta décima edición. Nos hemos ceñido al tiempo al final y lo hemos conseguido. Trending Topic en Bilbao, primera posición. No está mal, ¿eh? Lo hemos conseguido. Así que, bueno, como decían en la película, danzad, malditos, danzad, no, tuitead, malditos, tuitead, porque habrá que seguir pensando en la edición número 11, que es Capicúa, ¿no? Entonces, Miquel, si tienes algo más que decir, pues date a renortearte. Miquel, vamos a chovar, porque creo que es de recibo. A los ponentes masculinos, para la próxima edición vamos a hacer un breve curso de lo que es ceñirse a 5 minutos, me parece, porque las mujeres lo tenemos muy claro. Entonces, os convocaremos un día antes del evento, pues bueno, para este pequeño taller, es que me casco. Bueno, gracias, Mónica, siempre aprendiendo con vosotras. Y nada, gracias por venir, gracias por estar hasta esta hora, gracias, Esther, por cerrar con esta poesía. Todavía tenéis tiempo de, si queréis, entrar en los coches que están fuera, están abiertos, sacaros una foto con un Rolls-Royce del 1937 no es del todo fácil, y para, si lo habéis recogido, todavía nos quedan algunos llaveros que Lur Auto nos ha cedido. Tenéis aquí, hasta agotar, hay unos cuantos que vamos a devolver porque han traído quizás en exceso. Gracias a todos, gracias a Bizkaitik y a vosotros. Nos vemos el año que viene sin falta. También si alguien nos ayuda a recoger el café leche o alguno, hay bastante, hay que volver las mesas a su sitio. Solo si quedan magdalenas, ¿eh? Quedan seguro, ¿no? ¿O no? ¿No? Pues será posible. Aquí tenéis los que...